Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Y aunque no os lo creáis, este va a ser mi primer draft de la guerra de la chispa. Dios mío, es increíble que desde que me dieron el acceso anticipado, no sé cuándo fue, no sé si fue el 23 o 25 de abril, algo así aproximadamente, ¿verdad? Que jugué un poquito la guerra de la chispa esa tarde que estuvimos ahí disfrutando anticipadamente de la colección. No he vuelto a jugar ni una sola carta de la Guerra de la Chispa. Como os dije en el vídeo ese del otro día del futuro del canal, la verdad es que tiene un mes de abril de locura y un comienzo de mayo también de locura, y no he podido jugar nada, así que este va a ser mi primer draft. Y ahora mismo en Magic Arena tenemos draft tradicional de la Guerra de la Chispa, es decir, Best of Three, y vamos a echarnos uno de ello. Aquí están los premios, cuesta por cierto 1500 gemazas entrar, y los premios son desde un sobre de caca con 0 victorias hasta como máximo 6 sobres y 2100 gemas, con lo cual recuperas las 1500 gemas invertidas. Eso sí, a la segunda derrota estás fuera. Bueno, pues es mi primer draft, así que estoy un poco nervioso. He visto por ahí algún vídeo de gente drafteando, de gente buena, tipo Luis Scott Vargas, o tipo este Numi, Numo de Numi, o sea, Numi, ah, Numi, vamos, para subiendo, para los amigos. Numot de Numi, que no me sale el nombre. Así que me he hecho una idea un poquillo de cómo van las cartas, me las he aprendido y eso, pero es que en serio es un desastre este mes. Y además, a partir de ya, a partir de mismo, en cuanto esté publicado este vídeo, ya este formato lo quitan y ya es draft clasificatorio de la Guerra de la Chispa, con el cual vamos a rankear para llegar a Mítico y volver a clasificarnos. Bueno, ya hablaremos de eso porque empieza otra vez una temporada clasificatoria. Los 1000 primeros de Mítico, tanto el costeo como el limitado, del mes de mayo y del mes de junio, se clasifican para de nuevo otro Mythic Championship Qualifier Weekend, creo que se llama, ¿no? Así que estamos otra vez en la misma vorágine, así que hay que volver a llegar al top 1000. En limitado o en construido, seguramente el limitado es más fácil para clasificarnos para ese clasificatorio de Mythic Championship. Bueno, vamos a por ello, venga, 1500 gemitas y a ver si tenemos suerte, a ver si nos da bien. Primero, las que juego no tengo ni idea, así que si veis que meto mucho la pata, me lo voy diciendo. Hay cartas que no sé lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, esta es la que copia hechizos instantáneos o conjuros y lo regresa a la mano, el objetivo inicial, ¿no? Poder elegir nuevos objetivos para la copia, ¿vale? Esta carta no me parece que sea muy buena. Generalmente siempre hay que mirar la rara, ¿vale? No hemos tenido suerte. La Guerra de la Chispa es un formato de bombas. Hay muchas bombas, muchas cartas que rompen las partidas. Y esta precisamente no es una de ellas. Así que, mal primer sobre, ¿no? Esperábamos algo muy bueno. Y no ha sido el caso, ¿no? Este es el que es un Lightning. Puede costar uno si tienes una criatura de fuerza 4 más, cosa que no ocurre mucho en este formato. Hay pocas criaturas que peguen 4 más. En verde quizás hay alguna. Y en el resto de colores prácticamente ninguna. Bueno, aquí una de ellas, la negra. Vamos, no veo ninguna carta especialmente buena, ¿no? El doblar el rayo no está mal del todo. Ah, no, este es el... No es un Lightning, perdón, me he confundido. Hay otro hechizo que es similar, que es un Lightning, que hace 3 daños, ¿verdad? No, no, este es el que cambia el objetivo de hechizos. O sea, las dos cartas que copian o cambian hechizos de objetivo o algo así, que no son muy buenas, precisamente. Quizás la mejor carta de este sobre... A ver... Sea la Epifanía de Tamillo, ¿eh? Así hago de pronto una común. Anda, que mala suerte para el primer sobre. Tampoco está mal el Heraldo de la Horda del Terror, que al fin y al cabo deja un masilla 2-2. Esta carta no es tan buena como yo pensé en un principio, después de verla en acción. Así que bueno, para este primer sobre, vamos a tener que conformarnos con una Epifanía de Tamillo, pero olvidaos de que salga una rara más. Ah, pues sí, una Chandra. ¿What? ¿Esto es un first pick? Vale. Creo que los bots no están muy bien programados, ¿vale? Porque tú cuando drafteas, se abren los sobres y cada jugador de los 8, supuestamente, que hay sentados a la mesa, coge la carta que él cree que es la mejor del sobre, ¿no? Y el sobre se pasa al siguiente jugador. Por lo que he oído por ahí, por cierto, en el podcast de Spotcaster, comentaban que los bots aún no estaban muy bien tuneados y que están fallando bastante en los first picks y que dejan pasar cosas de este estilo. ¿Qué es lo que pasa? Que igual que me lo han dejado pasar a mí una pedazo de Chandra de segundo pick, al resto de jugadores que hayan jugado contra otros bots, que hayan draftado contra otros 7 bots, igual que estoy draftando yo contra otros 7 bots, también le van a haber pasado bombas de este estilo. Así que esperad que los mazos de los rivales tengan un montón de bombas. O sea, aquí es bastante clara esta carta, ¿vale? La Chandra. Y además, extraer la chispa no es mala. Este es el que redirige daño. Este pone contador más uno al morir. Este da 2 manas de color distinto. Este es el de descartar cartas, que ya hemos visto antes. El Ceratoc, que da arrollar a tus criaturas. El 7-6, esto es para fijar maná. Sin duda en este sobre la mejor carta es la rara. Así que vamos con la Chandra. Vale, ya aquí ya no llegan más raras. Pues de momento tenemos dos cartas bastante buenas, la roja y la azul. La coraza del Lazotep no es mala.
porque puedes contrarrestar un hechizo que vaya a matar tu criatura, pero creo que yendo, si tenemos ya una Chandra, casi seguro que vamos a ir a rojo, ¿vale? Este bicho es bastante bueno en un mazo de hechizos, y precisamente ya tenemos azul y rojo, que son, además son hechizos que no son criatura. Tiene bastante sinergia. La pirólice de Chandra no está mal. Además hay muchas criaturas que aguantan uno. Por ejemplo, esta. En negro hay unas pillas. Y el resto de colores también, ¿no? Pero yo creo que vamos a coger. Sin duda el extraño de tragachizos, ¿no? También está bien el visionario errático, que te permite un poquito mejorar tu mano. Es un sobre interesante, ¿vale? Aquí hay bastantes cartas azules y rojas interesantes. El gigante portadiezmos en color negro está bastante bien también. A la vez que la vampira oportunista puede parecer mala, pero ese coste de 7 al final de la partida se acaba consiguiendo si se alarga mucho y se convierte en una buena criatura. La gigante baluarte la estuve viendo el otro día y no me pareció tan mala por cómo es el metajuego, por el tipo de criaturas que hay. Pero vamos con el extraño tragachizos, que en este mazo puede que nos vaya bastante bien. Triunfo de Liliana, un excelente removal, mucho mejor en construido que en limitado, porque como en limitado se llena la mesa de criaturas, al final el oponente va a sacrificar la que le dé la gana. Rechazo despiadado está bastante bien. La misión sigilosa, al fin y al cabo es una especie de aura, ¿vale? Es como darle un +2/+2 a tu criatura, ¿no? Y que no pueda ser bloqueada durante un turno. No me gusta demasiado esta carta, pero tampoco la quiero desechar del todo, ¿no? Iniciado siniestro, no es especialmente bueno, ¿no? Por 1-1-1-1, que luego te deja otro 1-1 si acaso. Este bicho es un poco lento. No son tan malos los matones de hierro. Este tipo de bichos de poner contadores +1/+1 está bastante bien en los mazos adecuados de contadores. De momento este mazo de contadores no parece que vaya a ser nada, pero vamos a jugar el rechazo despiadado, que es buena carta. En la estatua del dios faraón es una infrecuente legendaria, lo cual no ocurre muy a menudo, pero no creo que sea buena. Es que cuesta 6. Te vas a quedar eso en mano hasta el turno 6. Cuando ya el oponente te ha jugado todas sus cartas, le vas a decir, no, pero ahora te cuestan 2 más, cuando ya tienes 6 tierras o lo que sea, ya no hace nada, ¿no? Vale, pues para la combinación de colores que tenemos, las cartas estas no son muy buenas. El gigante portadiezmos me gusta. El heraldo de la hora del terror está bien para el mazo de masillas. A ver, pero bueno, al menos este bicho encaja en nuestros colores y no es malo del todo. En la partida adecuada, si avanza la partida, puede pegar un montón y ganar la partida él solo, ¿no? Y además, bueno, al morir, pues hace algo. Venga, vamos a seleccionarlo. No me disgusta mucho la redención conmovedora, ¿eh? No es tan mala carta, creo, en este tipo de mazos. Vale, el vínculo de florecimiento, que es el que miras 3 y coges un permanente de entre ellas y le pones en tu mano y ganas 3 vidillas. Para construido está bien, para algún banquillo, para limitado yo creo que... Vale, jugadla y no podemos jugarla, pero siempre hay que ir pensando en otros colores, ¿no? O sea, sí voy a querer jugar verde o blanco en algún momento de la partida porque puede ocurrir. Este es el que las criaturas pegan como su resistencia. Este bicho es un poquito malo, porque normalmente no llevas tantos hechizos como para decir, ah, esto quiero jugar sí o sí, ¿no? El prísmico por 2, 1, 2, 1 sin habilidad extra, nada, nada. Este sí, por ejemplo, este es un 2, 1 pero que tiene una habilidad extra, es lo que lo hace un poquito mejor que esto, ¿no? Y esto, bueno, en limitado no creo que sea muy bueno, la verdad. A ver, la transmutación de Casmina. Hay muchas bombas, lo que pasa es que muchas de las bombas del formato son criaturas, son planeswalkers, no criaturas. Ay, vamos a cogerla de todas maneras. Se vuelve a repetir estas mismas cartas, ¿no? Que ya hemos visto antes en otro sobre, ¿no? A ver, no me gusta mucho esto. Por 4 es un 2-3. Vuela. Tenemos muy poquitas criaturas. La misión sigilosa... No la veo nada buena en este mazo. Y el iniciado siniestro... No sé. Vamos a tener que coger esto de rellenote. Tan malo. Es que es malo esto, ¿eh? Bueno, te he dicho que no me disgusta la redención conmovedora en este tipo de mazos. Porque al fin y al cabo es jugar hechizos que tienen sinergia con el resto de tus cartas. No me gusta mucho la misión sigilosa, vuelvo a repetir. Y fijaos las pocas criaturas que tenemos de momento. Ay, es que el Argentia de Sahili por 4 es un 2-3 nada más. Es que es malo, ¿eh? Aunque huele. Y aunque mires la carta de la parte superior de la biblioteca del oponente, eso de que te sirve. Y esto no es muy bueno, pero puede romper una partida. Vamos a probarlo, luego si acaso seguramente se caiga del mazo, ¿no? Este pick tan tarde está muy bien. Este bicho tampoco es malo del todo, ¿eh? Y este tampoco es malo del todo. Aquí hay 3 cartas que son buenas para nuestro mazo. Sin embargo, vamos a coger el visionario errático, que es un drop de coste 2, o sea, entra pronto en juego y le podemos sacar más partido. Al igual que con el honrar al dios faraón, un hechizo de robar carta también nos puede venir bastante bien.
la alteración temporal de Teferi es el que lo regresa luego con contadores más uno más uno. De momento, sinergias con eso no tenemos ninguna, ¿vale? Pero vamos a cogerlo. Esta carta la dije al principio y me gustó, y yo creo que la vamos a meter. Pues tenemos un montón de cartas ya en el mazo. Ninguna de estas me gusta. No quiero jugar iniciado siniestro, no me parece que sea muy bueno. Así que cojo la infrecuente. Aquí debería coger la bola de cristal gremial por si nos sale. Vamos a cogerla para fijar maná, porque esto fija maná, ¿vale? Entonces te da un poquito de maná de distintos colores por si al final elijo alguna carta de otro color y la quiero meter sí o sí, ¿no? Uff, el Yang Yang Wu este es bastante bueno. El electromante cíclope también es bueno. El inicio del plan maestro es bastante caro, pero también es bueno. Aquí hay un montón de cartas chulas. Vale, la piroélice está bien. La profetisa ardiente creo que está un poquito por debajo. Ya me voy a centrar en mis colores, ¿vale? Tenemos otra epifanía de Tamillo. Aquí hay algunas cartas interesantes en general. La verdad es que es un buen sobre. En general tiene bastantes cartas buenas. Yo estoy entre el inicio del plan maestro y el electromante cíclope. Teniendo en cuenta la cantidad de hechizos instantáneos y conjuros que lleva este mazo y nuestra posibilidad de descartar alguno de ellos con el visionario errático, el electromante cíclope es bastante mejor. Y esto creo que está un pelín por debajo del electromante cíclope en estas circunstancias. Además tenemos muy pocas criaturas todavía. Tengo que coger el electromante cíclope y pasar de la otra carta. Tanque de Mythium, interesante. El problema es que llevamos muy pocas criaturas en el mazo, así que tripular esto no va a ser fácil. Pero fijaos lo grande que se puede hacer en este mazo, ¿no? Seguramente lo cojamos. Tenemos otra coraza de la Azotep, que he dicho que me gusta. Si llega, la cogeremos. Omnixilis, que no es malo. Esta carta es buenísima, qué pena que no vayamos a rojo verde. Esta carta es buenísima. Con un tador más uno, y encima hace daño a otra criatura, ¿no? Tu criatura. Uf. Sin recibir daño, no es luchar, es que es brutal, ¿no? Este bicho es bueno, el Eterno Aven. El Muro de Runas no es tan malo. El Strix este ya he dicho que me gusta demasiado. Este tipo, este ciclo de hechizos de criaturas de coste 6, que hay uno en cada color, tampoco está mal del todo. Pero creo que vamos a cogernos el tanque de Mythium. Hay que tripularlo, llevamos pocas criaturas, pero es que ya digo, este bicho crece mucho, a poco que tengamos un... Y arrolla, o sea, vamos a probarlo. A ver qué tal va. Un Tibalt. Tibalt no me disgusta, ¿eh? No es que sea el mejor Planeswalker del mundo, pero es un Planeswalker. Tenemos otro rechazo despiadado, que no está mal. Avance implacable, no es mala del todo. Aquí hay pocos objetivos, ¿no? Para nosotros. Esto al fin y al cabo es un 2x1. Por 3 pone 2 tokens que al morir hacen daños. Pensadlo de esa manera. Y que encima se va a quedar en juego el Tibalt. Tenemos muy poquitos Planeswalkers hasta el momento. Coger el Tibalt. No es que sea muy bueno, pero ya digo, tampoco es malo del todo. Vale, aquí hay una carta azul, una carta roja. El resto de cartas no son bombas, así que no me tengo que preocupar mucho por ellas. Hay cartas buenas. Vamos a coger el bicho gordo, que encima puede hacer que no puedan bloquear criaturas del rival. Vale, aquí lo que os comentaba. El problema de este mazo es que tenemos muy pocas criaturas, así que la llama del corazón en algún mazo determinado puede estar interesante, pero precisamente este no es el mazo en el cual quiero jugar esto, ¿no? Tenemos otra carta de coste alto, de coste 6, que no es muy buena. De hecho, creo que es la peor del ciclo de criaturas de coste 6 que os he comentado, pero es un 5-6, y encima prolifera. Así que vamos a cogerlo. Pero no quiero coger ya muchos más costes altos, que ya tenemos suficientes. El murito no está mal. Qué pena que no pegue nada. Si pegase uno al menos, podríamos decir una justificación para tripular el tanque este. Esta carta es buenísima. O sea, esta carta es casi un first pick. Y ha llegado de octavo pick aquí, o de yo que sé de qué pick es este, pick 6, ¿no? Un poco raro, ¿no? Un poco delicado eso. Podemos coger la bola de cristal gremial, la llama o el muro de runas. Pero es que llevo tan pocas criaturitas hasta ahora que me gustaría que las criaturas que cojo hagan algo. Estaría guay. Es que a la gente de Sahili es tan malo. A ver cómo va nuestra curva de maná. Tenemos dos hechizos de coste 4, dos de coste 5, uno de coste 6. Esta parte de la curva está guay. Y tenemos muchas cartas de coste 2 y de coste 3 también. Porque muchas de ellas son hechizos. Hechizos instantáneos, conjuro, lo que sea. Y no son... Ay, y no son... criatura. Pues creo que voy a coger el bicho este, de relleno, y luego ya veremos si lo quitamos. ¡Oh! Muy buena esta.
El avance implacable me gusta, porque además de ser criatura también cuenta como instantáneo conjuro, ¿no? Para nuestras sinergias, pero a ver, un... ¿Cómo se llama el bicho este? No me acuerdo del nombre ya. Presagio de Nicol Bolas está bastante guay, ¿no? Esto está guay en mazo muy agresivo de criaturas pequeñas, pero en este mazo precisamente, pues no encaja. No creo que lo vayamos a coger. O sea, no creo que lo vayamos a jugar. Le voy a picar, pero ya digo, espero que no lo tengamos que jugar. Esto sí que no creo que lo vayamos a jugar, pero lo meto aquí al banquillo. No tiene sinergia en este mazo. Otro hechizo de protección. U otra criatura. Es que precisamente esta es la criatura que menos me interesa del mundo. Y esta de aquí no es mala. Pero vamos a coger otro hechizo de protección. Que además es que este hechizo de protección. ¿Dónde está? Enrola 1. Así que pone criatura. Al fin y al cabo es el problema que estaba yo. Con el que estaba preocupado, ¿no? Aquí da igual lo que cojamos porque no voy a jugar ninguna de estas cartas. Esas cartas verdes son buenas, las dos. Mira, otra más de estas. Siempre voy a coger. A ver. Y una rara que no está mal para limitado. Joder, pero qué mala suerte. Es que no nos ha salido ni una bomba en nuestros sobres, ¿eh? Una Casmina. Casmina es mejor en construido que en limitado. Pero creo que se le puede sacar partido también en limitado, ¿eh? Y luego aquí, que nos interese, yendo ya al azul y al rojo, ¿vale? Para no complicarnos con el resto de cartas. El Draco del Trueno está bastante bien. Y otro extraño tragahechizos. Así que estamos entre Casmina, Draco del Trueno o extraño tragahechizos. Son tres buenas cartas. Ya digo, la Casmina. Es que creo que el limitado. Creo que el limitado es un pelín peor que en construido. Sobre todo en este mazo que no tengo demasiadas defensas. Y tengo muy pocas criaturas de momento. Esto no quiero jugarlo. Voy a coger la Casmina. Voy a coger la Casmina porque es un mazo de sinergias. Y necesito tener, por ejemplo, un hechizo como este, como Casmina. Que puedes robar y descartar. Puedo echar instantáneos o conjuros al cementerio. Ay, lo vamos a coger, aunque ya digo, no estoy demasiado contento con ese pick. Me centro ya en el rojo y en azul. Dabriel me gusta mucho. El Raptor de Wadley es buenísimo. Pero bueno, no vamos a esos colores, así que para qué complicarme la vida pensando en todo eso, ¿no? Está muy bien el Lobo Darling. Bueno, pero aquí la única carta prácticamente que podemos coger es esta, Acechador de Ashiok, y no es malo del todo. Lo que pasa es que tenemos ya un par de costes 5, un coste 6. No quiero llenar el hechizo de coste, el mazo de costes altos, pero vamos a cogerlo. Esta carta está bastante bien, pero no es nuestros colores. Así que voy a elegir el extraño tragahechizos. El Ashiok tampoco está mal en un mazo de control. Nada, pero vamos a por el Ashiok. Digo el Ashiok, ¿cómo se llama? El extraño tragahechizos. Este bicho es muy bueno. Esta es de las mejores criaturas que podemos meter en el mazo. Esta tampoco está mal del todo porque por 4 es un 4-3. Pero obviamente vamos a coger el que pone dos criaturas, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Pocas cosas que nos pueden interesar. Más 2, más 1 y adivinar uno en nuestro mazo precisamente no tiene demasiado sentido, yo creo. Aquí no hay ni una sola carta que nos interese realmente. O sea, ninguna de esas cartas la vamos a jugar. 2-1 daña primero en tu turno, la Braska, pero es verde-negra, o sea, es híbrida verde-negra, no nos interesa, no la podemos jugar, mejor dicho. Hay muchas cartas que me gustan. Geoda de maná, cogemos una Geoda de maná. Voy a cogerla por si acaso entra en el mazo, porque tenemos algunos hechizos de coste un poquito alto y estaría bien poder jugarlas, ¿no? Esta carta está bastante bien en nuestro mazo, vínculo de perspicacia. Este bicho en nuestro mazo también está bien, obviamente. ¿Será posible que ganemos gracias a la Chandra? Que hagamos un mazo muy de control. A ver cómo va la curva. Es que esto es otro hechizo de coste 4. No quiero llenar la curva de costes altos. Pero esta carta es bastante buena en nuestro mazo. Tiene mucha sinergia. Al igual que el rechazo despiadado, como ya hemos dicho antes. El propio Draco está bien. Voy a coger el hechizo. El conjuro, mejor dicho. Ay, tenemos tan poquitos hechizos de coste bajo, de criaturas, mejor dicho. Vamos a coger la profetisa ardiente, que tampoco es tan mala en este mazo de aquí. Otro presagio de Nicol Bolas, estupendo. Vale, ya creo que le estoy viendo. Voy a coger la infrecuente por razones de la bóveda. Para llenar la bóveda, que se llena antes con infrecuentes. No vamos a jugar esto, pero bueno, le voy a coger porque al menos es rojo. Nada de todo esto, voy a coger esto porque al menos es incolor y lo podríamos jugar. Otra vez la infrecuente. La infrecuente. Y ya está. Bueno, pues creo que hemos tenido un poco de mala suerte porque no nos ha salido absolutamente ninguna bomba. Ninguna. Pero creo que el mazo tampoco es malo del todo.
creo que al final ya le he visto un poquito el sentido. Tenemos algunas criaturitas baratas al principio de la partida. Voy a quitar esto. Tenemos algunas criaturitas baratas. Y luego bastantes hechizos buenos. Por cierto, ahora mismo ¿cuántas criaturas tenemos? 13. No está tan mal al final 13 criaturas. Así que vamos a intentar quitar alguna criatura de aquí. Uf, el iracundo de Tibalt no es malo, pero es que es la criatura con menos sinergia del mazo, realmente. Lo voy a dejar. Igual, esta carta es mala, la vamos a quitar. Los dos extraños los vamos a dejar. Honrar al dios faraón creo que lo voy a dejar. Nos sobran dos cartas, ¿vale? Quiero bajarlo a 40, obviamente. Siempre va a ser mejor un mazo de 40 que un mazo de 42 cartas. Es que al final he visto ganar partidas con el acechador de Asio, que este, que es así imbloqueable, ¿no? Igual que este, ¿no? Quizás el rompepresas de Kiora sea la peor carta del mazo, que es un coste muy alto. Y si quito el rompepresas también puedo quitar la geoda de maná. 9, 8, 17 tierras. Sí, efectivamente, el mazo lleva más color rojo que azul. Pues yo creo que está. Bueno, pues nada, en mi primer draft. No sé si habrá sido muy bueno. No es que haya hecho un mal draft yo, ni bueno ni malo. Por cierto, es el mejor de tres partidas, ¿vale? El draft tradicional. Así que bueno, vamos a disfrutarlo. No es que haya hecho un mal draft, es que no nos ha salido ni una sola bomba. Es raro porque todo. Bueno, nos van a partir la cara. Bueno, una Chandra que hemos pillado de pick 2, que es un poco extraño. Porque cuando nos ha llegado ese pick 2, hemos visto que el oponente había cogido una infrecuente, ¿vale? De las tres infrecuentes que tiene cada sobre, quedaban solo dos. ¿Qué infrecuente puede ser mejor que una Chandra? Es que yo creo que no hay ninguna. Yo creo que los bots estos dejan un poquito de desear. Vale, tenemos una mano bastante buena. Con toda la curva. Vale, perfecto. Y como solo tenemos dos tierras, me viene bien que salga nuestro oponente porque así robamos una carta más. Vamos a salir con la profetisa ardiente, ¿vale? Porque así podemos jugar algún hechizo y adivinar, ¿vale? Creo que va a ser importante ese adivinar para poder buscar la tercera, cuarta, quinta tierra, a ver si no tenemos un disgusto. Vale, ya, pues bien, visto que sale una tierra ya, la tercera tierra, perdón, vamos a comenzar con el presaje de Nicol Bolas y vamos a empezar a coger ya hechizos instantáneos de conjuro. Aquí está, perfecto, además uno que tiene sinergia. ¡Oh, no! La Chandra se ha ido para abajo. ¡No! ¡Qué mala suerte! Ya no tenemos a Chandra. Bueno, habrá que ganar con el extraño. Mazo verde-negro. Tiene seguro un montón de removal. Este bicho es buenísimo. Toque mortal y vínculo vital. ¡Ay, problemas! Vale, pues precisamente ahora mismo el extraño traga hechizos. Joder, contra esto es que se muere. Pero bueno, lo vamos a jugar igualmente. A ver si lo hacemos muy gordo, muy gordo, muy gordo. Y luego más adelante podemos matar el rondador este, ¿no? Que además da maná. Joder, qué bueno es. Este bicho es buenísimo. Toque mortal, vínculo vital, agrega maná. O sea, es que este bicho a lo mejor lo llegamos a ver en algún momento en construido incluso, ¿eh? El extraño traga hechizos no creo que lo veamos en construido, ¿vale? Porque hay cartas mejores ahora mismo en estándar. Bueno, mucho mejores que estas, vamos. Simplemente los dracos no es que se hinchen cuando juegas los hechizos. Los se hinchan ya porque sí, porque los tienes en el cementerio los hechizos, ¿no? Vale. 3-4 lifelink, toque mortal. No está mal, es posible incluso que ataque. Efectivamente, empieza a atacar. No vamos a bloquear, obviamente. Y ahora, pues, podemos empezar a jugar hechizos de ese estilo e hinchar el extraño traga hechizos. Segundo extraño traga hechizos. Pues quizás jugamos el segundo extraño traga hechizos y luego ya jugaremos hechizos, ¿no? Aunque sea un poco ineficiente en cuanto al maná. Pero tener dos criaturas muy grandes en mesa. Esto da dos manas, por cierto, de cualquier color. De un mismo color cualquiera, perdón. ¡No! ¡Ya nos lo ha matado! Y gana otras dos vidas. Vamos a seguir con el extraño tragachizo. Siguiente turno vamos a tirar el vínculo de perspicacia probablemente. No, porque no tenemos todavía muchos instantáneos y conjuros en cementerio. De hecho, no tenemos ninguno. Así que vamos a esperar para jugar esto más adelante, ¿vale? Seguramente jugamos el honrar al dios faraón. Descartándonos el Strix. Así encontramos otra tierra más para poder jugar también la profetisa ardiente. Vamos a ver si ocurre eso. A ver, el oponente. ¡Buah! Ya hemos perdido. Fijaos qué combo. ¡Dios! ¡Qué paliza! Y nosotros aquí sin nada.
A ver si robamos tierra al menos. Para poder adivinar luego con esto. Jope. No me lo puedo creer. O sea, yo estaba pensando, bueno, a lo mejor ya no roba más tierras y tal. No, no, sí, sí que las va a robar. Esto no es malo. Venga, vamos a adivinar. Perdón, vamos a enrolar. Y vamos a adivinar con la profetisa, es lo que yo estaba pensando. Le vamos a subir a la mano el bicho Lifelink, que ya ha ganado contadores +1/+1. Así, pues creo que la quinta tierra... Uf. La vamos a dejar arriba, porque en el peor de caso la podemos descartar, si acaso luego con el honrar al dios faraón. Vale, esto no está perdido, chicos. No os daga este turno porque el extraño traga hechizos es una de nuestras win conditions. Entonces vamos a descartar el Strix, yo creo, para el honrar el dios faraón. A ver si encontramos alguna respuesta a este bicho que tiene toque mortal. Nos bloquea fácilmente al extraño traga hechizos, ¿vale? Y ya el siguiente turno, pues, bueno, empezaremos a atacar a sus 28 vidas. Afortunadamente, ya digo, en cuanto le hemos quitado el contador a esto, pues ya no hace nada el sabio de la devoción. De la evolución, perdón. Esto es molesto. Tiene un montón de cosas que nos molestan, sí. Vamos a descartarnos el Strix. Salta la habilidad, la profetisa. Vale, lo vamos a dejar arriba. Al menos ya no puede ganar vidas, ¿no? Qué bien nos habría venido el Tibalt al principio. Ya tenemos un 4-4. Que ya bloquea bastante bien a sus criaturas. Bueno, pues... No vamos a atacar, pero ya podemos jugar el vínculo de la perspicacia. Y recuperar hechizos de aquí. A ver si encontramos una respuesta, esto sigue creciendo. Una respuesta sobre todo al rondador, ¿no? De la línea mística, es el que más me preocupa por su toque mortal. Los demás, bueno, si esto lo hacemos lo suficientemente grande va a dar igual. Está mirando mis criaturas. A lo mejor tiene algún removal. Y luego, ojo, que tenemos también una casmina. La casmina es que la habilidad estática de la casmina prácticamente no hace nada, ¿no? Ya a estas alturas de partida. Bueno, pero son hechizos que siguen haciéndose hinchar al extraño tragachizos. La verdad es que no sé muy bien cómo vamos a ganar la partida, pero si la partida se alarga, tenemos nuestras criaturas grandes, ¿no? Los hechizos de coste 5, al final... ¡No! ¿Quién estás con Tainer? Tiene hasta hechizos tipo Ira de Dios, tiene todo. 3 y 2, 5, 3, 3, 7... Madre mía, me quedo en 5. No vamos a bloquear, de momento, este turno. ¿Veis? A esto me refería, para ganar la partida a largo plazo. Vamos a jugar dos bloqueadores antes que jugar el 3-5, aunque el 3-5 tampoco está mal, porque bloquea ahí sí a todo esto sin morirse ni nada. Pero con esto hacemos dos bloqueos. Así que vamos a jugar los mellizos, ¿vale? Uf, que necesitamos 95 vidas y no podemos jugárnosla tanto. A ver, él se está quedando sin fuelle y nosotros tenemos muchísima chicha en mano, todavía. Así que a lo mejor aún podemos remontar. Bueno, depende de las bombas que él tenga. Fijaos las bombas que nos ha jugado. De momento, bueno, una bomba. El final de la eternidad sí es una bomba. Y luego cartas muy buenas. Estas dos, incluso esta también es buena. A ver si se le han acabado ya, digo, las cartas buenas, ¿no? Es mi sueño, porque si no... Bueno, estas son mejor tres partidas, o sea, que ahora nos queda otra partida más, ¿no? Al menos, o sea, aunque perdamos esta. Hay que banquillear y tal. No hemos analizado mucho el tema del banquillo. Aquí podemos... empezar a eliminar rivales. A ver. Si tiene un truco, tampoco pasa nada, ¿vale? Porque pierde un truco para matar un presagio Nicolbolas o un masilla de estos. O sea que te lo compro. Estaría perdiendo un truco que puede ser más relevante para otros hechizos más importantes que tenga yo. Vale, pues ha salido bien la jugada. No digo nada. Y ahora es bastante buena. Esperemos que no tenga muchas criaturas de
Vale, sí, no importa mucho eso, que le ponga más contadores aquí ahora, porque que enderece algo ahora mismo permanente no va a afectar en nada la partida. Lo que me preocupa es que empieza a jugar criaturas de fuerza 4 más. Eso sí que me preocupa. Vale, de momento no es el caso. Pues podemos ir con el acechador, que bloquea súper bien a todo esto. De momento. Y así optimizamos el uso de mana. Vamos con el acechador, efectivamente. Y el siguiente turno yo creo que el tanque y el tibal, si robamos tierra. Así hacemos que el tanque también crezca, ¿vale? Y este roya, ¿eh? Este es más peligroso. Joder, pues sí tenía criaturas que pegan más de 4. Y encima lleva verde. La verdad es que en la combinación de color verde nos va a ganar con la Kiora. El color verde sí que tiene criaturas que pegan 4 más. Incluso el color negro es el otro color. Está... Uf. Eso ya es un 4-4. Pero se lo vamos a subir a la mano. Podemos jugar el vínculo de perspicacia y subirse a la mano. A ver si robamos tierra. Si robamos tierra ahora mismo lo podríamos hacer ya. Aunque si robamos tierra... Estaría guay que aquí pusiese el número de instantáneos o conjuros en mi cementerio, que no lo pone. Tenemos... Joder, tengo que contarlo yo. Uno. Dos, nada más dos. Estamos en problemas ahora, ¿eh? Bueno, porque con el entrabante cíclope podemos matar el sabio y bloquear a esto. Vale. Lo malo es el bicho que pega de 5. También podemos poner tokens con el Tibalt. Y chum, bloquear. Nada, vamos a matar el sabio. Porque si juega tierra, ya no hace crecer más a su masilla. Y al menos podemos bloquear al masilla y aquí. Ya sé que no es un buen intercambio. Bueno, y también podemos bloquear aquí, vale, eso tenemos los bloqueos hechos, vale. Podemos bloquear al Masilla o al Behemoth de la Zotep y podemos matar a cualquiera de los dos. Y este bloquear aquí, vale, o sea, más o menos controlado. Creo que era la jugada correcta. A ver si robamos la sexta tierra, que nos vendría de lujo. Vale, ataca con los dos. O sea, que tiene truco de combate, porque si no, no atacaría así. ¿No hay truco? Buah. Pues a lo mejor todavía remontamos. Espero que no juegue muchas. Madre mía. Ya contra este sí que no podemos hacer nada, eh. Bueno, con esto ponemos un 2-2. Tenemos que bloquear aquí. ¡Chum! Bloquear. Es que como me gustaría hacer crecer el tanque de Mythium y que sea tan gordo que el oponente no pueda atacarnos. Que quiero hacer que el tanque crezca. Bueno, tenemos muchos hechizos. Venga, vamos a jugar el Tibal. Es que quería jugar el Tibal después del tanque, pero bueno, es más seguro jugar el Tibal y poner un token. No atacamos y al menos tenemos bloqueos, ¿vale? Podemos chum bloquear y este bicho bloquear aquí no va a atacar con el Masilla, porque está acá con el Masilla. Le podemos matar el Masilla con el daño extra del diablo este, o con el daño extra de Iracundo. Iracundo luego puede crecer un montón. Con 6 de maná gana más 6 más 0. Decide atacar igualmente. Bueno, pues el bloqueo es fácil. A ver si no tiene truco de combate. No tiene truco de combate. Te vamos a matar el Masilla. Me lo pones así de fácil. Vale, guay. Este bicho, como digo, pega de 6, ¿eh? Joder, madre mía. Nos va a jugar todos los bichos de coste 4. De Quick Rey en 4 del mundo. Sí, es muy complicada la cosa, claro. Ah, por fin, llegó la tierra. Un poco tarde. Tenemos esto un pelín estabilizado. Así que voy a jugar el tanque este turno. Vamos a poner otra fichita. Y vamos a aguantar este turno sin hacer nada. Y vamos a ver qué hace él. Tenemos bloqueos al menos, ¿vale? Como digo, podemos aguantar. A ver si conseguimos que el tanque este se haga suficientemente... Joder, si es que lo tiene todo. Pues no podemos hacer nada. No morimos todavía,
pero estamos muy cerca de morir, obviamente. Da un poquito igual como lo hagamos. Pero hay que bloquear aquí. Y aquí. Para no morir. Vale, hinchamos al bicho este. Y al menos le matamos el 4-5. Porque mueren estos dos bichos que hacen daño. Vale, y ahora jugamos la Casmina. También podemos devolverle la mano el 7-6, ¿eh? ¿Qué instantáneos y conjuros tenemos en el cementerio? Tenemos el de robar, que estaría guay poder robar. Y el rechazo despiadado, que encima pone un token. Pero es comprar tiempo. Esto ya nada, ya tal. Tenemos 7 de maná, no nos da para las dos cosas. Vamos a hacer esto. Joder, esta es buenísima, ¿eh? También me gustaría poder jugarla, pero tenemos que volverle a la mano. Ah, bueno, es conjuro. Ah, son dos, claro. Perdón, pensaba que era conjuro e instantáneo. Me estaba yo liando. La epifanía de Camillo, es que es demasiado buena. Y le subimos a la mano el 7-6 y bueno, pues aguantamos un turnillo más. Podemos hacer un chum block ahí y no morimos. Pues nada, vamos a atacar al menos. Atacamos a la Kiora. Es que va a robar otra carta, ahora que me di cuenta. Nada, le vamos a atacar a él. Y pasamos turno. Vale, con Kiasmina vamos a poder seguir robando y poniendo tokens, algo es algo. Me lo voy a jugar, vamos a jugar primero la Epifanía de Tamillo. Para ver si robamos una tierra y luego jugamos también la Kiasmina. No creo que le vayamos a matar por mazo. Ojo, solo le quedan 11 cartas en el mazo, A lo mejor se me dejó su propia aquí ahora y todo lo que ha robado un montonazo, Ha robado, bueno, 4 cartas más que nosotros. Nosotros también hemos robado bastante, no me puedo quejar. Ah, el +1/+1 solo hasta el final de turno. No sé por qué pensé que era contadores +1/+1. No, no, es hasta el final de turno. O sea que a esto no lo vamos a poder matar con el tanque. Me he montado yo la película. Esto tiene amenaza. Y gana 2 contadores +1/+1. Vale, endereza la tierra, saca todavía más maná. Vale, hace el ataque que yo esperaba. Nosotros tenemos que hacer este bloqueo, no tenemos más remedio. Podría haberme dejado el tanque enderezado para bloquear a su 1-2, pero vamos, tampoco iba a cambiar mucho la cosa. Parece que va a sacrificar, vale. Así no muere mi masilla. Tarde ya esto, Muy pocas opciones, no se me ocurre muy bien cómo podemos ya remontar esto. No sé si conceder directamente. Vamos primero a robar. No son muy buenas. Me dejo la montaña arriba para asegurarme de que podemos jugar la Kiasmina. Bueno, no está mal del todo. De hecho, podríamos jugar incluso el presagio de Nicol Boras. Ojo que solamente nos queda un mana azul. Pero vamos a jugar la Kiasmina. Ya no hace mucho. Pero bueno. Ay, pues yo creo que la tierra, ¿no? Ya a estas alturas. Y es que ni podemos ni atacar. No merece la pena ni el ataque. Pues nada. Cada oponente sacrifica una criatura, sacrificamos el 1-1 y nos morimos. Bueno, pues nada, joder, qué partida. Su mazo no es tan bueno.
creo que podemos ganar. Vamos a ver si tenemos algo por aquí que podamos usar contra él. En el rojo o en el azul nada más, para no liarnos. Tiene bastante removal. Nada, no veo ni una sola carta que digas, va. Venga, vamos a por ello, vamos a por la siguiente partida. Vamos a salir nosotros ahora. Qué pena, es que ni de banquillo podemos usar nada. Ni una sola carta hemos picado que digas, va, la podemos usar para ganar. Bueno, pues no hemos empezado muy bien. Creo que no hemos estado tan lejos de ganar esta partida. Lo que pasa es que, joder, entre la Kiora y todos los bichos que pegan más de 4, esa Kiora es un problemón. Poco removal, no, no hemos conseguido picar ninguna chispa. La verdad es que el mazo es un poco flojete, ¿no? Venga, vamos a salir nosotros ahora, a ver si saliendo... Me la voy a quedar. Me la voy a quedar porque al menos tenemos dos hechizos que podemos jugar. Vale, ya podemos jugar prácticamente todos los hechizos de la mano. Casi se nos va. Así que genial, no, podemos jugar todos los hechizos de la mano con las tierras que hemos robado, perfecto. Vamos a ir con extraño tragachizos. Sabemos que tiene mucho removal, pero nos la jugamos igualmente. No vamos a robar este turno, así que bueno, atacamos de uno. Y ya sabéis que tiene... Vamos a por ello. Ya sabéis que tiene el bicho con toque mortal. Así que, bueno, si nos mata el extraño tragachizos, ¿qué vamos a hacer? Es que no tenemos mucho removal, la verdad. Vamos a sacrificar el de robar. Tenemos muchos hechizos de robar, así que este para nosotros es solamente uno más. Claro, lo que he dicho antes, esta carta es mejor en construido que en limitado. Pues... yo creo que vamos a salir con la casmina ya, o el tanque. Vamos con el tanque. Más inteligente, yo creo, el tanque. Aunque es mejor uso de mana la casmina, el tanque ya es el que uno puede atacar. Vale. Vale, vale, vale. Pues hemos empezado bien. Tenemos un mazo con hechizos muy caros, quizás eso nos dé una pequeña oportunidad. Nada, no vamos a jugar, nos la vamos con casmina. Vamos a atacar primero. Bueno, es que si atacamos nos va a bloquear casi seguro. Así que no vamos a atacar. Interesante. O sea, no vamos a atacar, quiero decir, con el tanque. Vamos a atacar únicamente con el extraño tragacho. Y bueno, pues la cosa no está tan mal. Cómo fastidia este bicho, ¿eh? No quería perder el tanque contra esto, que al final no has ganado nada. Aquí ya vienen sus bichos gordos, ¿vale? Ya hemos llegado al coste 5. Lo que pasa es que el extraño tragacho es posible que sea más grande que todas sus criaturas. Vamos a ver si estoy en lo cierto. No está mal la casmina. Además no puede hacer objetivo más que... tiene que pagar dos más si quiere matarnos una criatura o un Planeswalker. Si quiere hacerle objetivo a nuestras criaturas. Pues no sé por qué cuando leí el spoiler de la colección pensé que el tanque este ponía contadores más uno, más uno. Por lo tanto me pareció bueno. Pero no, no es contadores, es más uno, es hasta final de turno. Vale, eso es una buena noticia porque es un turno más que pierde. Eso sí, lo que viene al siguiente turno ya será muy gordo, claro. Bueno, aquí tenemos que tener un poquito de suerte para robar un hechizo que no sea de criatura para que esto crezca. O en su defecto, a lo mejor atacamos hasta con el tanque porque ya mata a su heraldo. Y me vale. Tampoco está mal. Y también hay que darle gas a esta casmina. Tenemos solo un mana azul, lo cual es un problema. Vale, a ver si robamos el de devolver el criatura a la mano. Permanente a la mano, será la caña porque si lo usamos otra mano lo hemos roto. Bien. Bien. Delicada jugada. No. Este momento, como estoy comentando, es delicado. Me la voy a jugar un poquito, me la voy a jugar un poquito, vamos allá. Me la juego un poquitín. Vamos a descartar el extraño tragahechizos.
A ver si robamos algo bueno de chicha. Pues no ha sido el caso. No hemos robado algo bueno de chicha, pero podemos todavía robarlo, así que vamos a por ello. Seguimos sin robar chicha. Creo que la profetisa ardiente ahora mismo hace menos que... Nah, la isla fuera mejor. Atacamos así. Me va a bloquear al 2-2, claro, obviamente. Pero lo que no sabes es que luego viene una Chandra. Y con la Chandra seguramente le acabemos quitando esas 12 vidillas que le quedan, ¿no? Si deja pasar el que pega de 4, sobrevive y tal. Este toque en 2-2 tampoco es tan importante. Nah, y de hecho, veis, decide bloquear al que pega de 4, ¿no? Para preservar un poquito su total de vidas. Así que creo que la jugada es la correcta. Vale, perfecto. Vamos a jugar otra que dura más. Presagio de Nicol Bolas. Recordemos que tiene la... Uf, vaya fail. Recordemos que tiene el hechizo ese tipo Ira de Dios que mata a un montón de criaturas. No me acuerdo el coste. Era negro, negro, XX. No, o negro, negro, X. Nos puede barrer la mesa. Pero es que esta Chandra... Uf, esta Chandra es crema. Menos mal, no tiene el hechizo de destruir criaturas. Vale, chachi. Vamos a girar las cuatro montañas. Y vamos a comenzar con la Chandra. Vamos a ver qué sale con la Chandra. Ah, caca de la vaca. Podríamos atacar con todo. De hecho, vamos a atacar con todo. Que bloquee como le dé la gana. Le quedan 10 vidas, la Chandra es casi letal si la intenta matar. Da el bloqueo obvio. Le bloqueamos, le matamos al 4-4, todo lo demás pasa. Le dejamos en 4, es posible que ganemos esta partida. Jugamos otra criatura más. Le quedan 4 vidas, tenemos un montón de daño en mesa. No sé qué ha pasado en esta partida, pero es que el oponente no ha jugado nada, si os fijáis. Ha jugado muy pocos hechizos y poco impactantes realmente, bastante malos. No como la partida anterior que jugó todo bombas. La Kiora es muy buena y luego la pudo acompañar de un montón de criaturas de fuerza 4 más. Nos jugó la ira negra esa. Sí, pero si quitas los contadores le hago el daño a él. Vale, yo creo que lo ha hecho para comprobar si funciona. Sí, 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 funciona. Sí. Es así de buena la Chandra esta. Pues nada, ya hemos visto que no tenemos así nada especial contra él. Ninguna de estas cartas me emociona contra él. Ninguna creo que sea buena. Yo creo que ninguna. Nah, vamos a por ello. Tercera y última partida. Si ganamos la ronda, ya me doy por satisfecho con el draft que nos hemos hecho tan malo. A ver, tenemos un poquito de suerte y conseguimos ganar esta partida. Bueno, dame un poquito de energías. Perdona si me veis muy serio y muy concentrado. Estas partidas no son fáciles. Y además, ya digo, como es la primera vez que juego el draft, es que no me sé las cartas de la Guerra de la Chispa todavía. Me imagino que vosotros os pasará también, a muchos de vosotros, ¿no? Estamos todavía aprendiendo las cartas. Y por tanto estoy consiguiendo las cartas de la colección, que aún estoy con ello. Vale. Un poquillo mala esta mano. Y sale nuestro oponente. Pero esta transmutación es muy buena. Esto no creo que sea muy bueno ahora mismo, la verdad. Y la Casmina hemos visto que es buena. Vamos a quedárnosla. No es buena la mano, ¿eh? Es mala mano. A poco que él salga con rápido, aunque hemos visto que su mazo no es rápido, nos la puede liar. Vale, perfecto. Vale, perfecto, una criatura. Ya estoy contento. Porque además si intenta matarla, le podemos sacar un poquito de partido a la coraza del azote. Así que, guay. Este bicho es muy bueno. Bastante mejor que el nuestro. Pues hemos robado otra criatura y es lo mejor que nos podía pasar. Ya tenemos un bloqueo fácil. Vamos a pagar con el Strix. De 1 en 1, pero algo suma. Al menos con este, digo, podemos bloquear a sus criaturillas. Y si decide matarlo, pues que lo mate. ¿Será que no tiene tierras? Ahora ya las tiene, eso está claro. Es buena esta carta, ¿eh? Pero ha perdido el turno en eso. Bueno, el tercer turno supongo que le ha venido bien porque parece, tenía pinta de que él no tenía tierras. Bueno, pues vamos con Casmina.
y vamos a poner token. Join my order. Unity is not focused on what matters. Vale, la mano te dice que hay que descartarse de algo. Mira, con toda la chicha que tenemos, creo que lo más inteligente es descartarse la tierra ahora mismo, ¿eh? Quizás la peor carta sea la coraza de la Zotep. Pero voy a descartar la tierra. Me dejo este para bloquear. Obviamente si atacamos nos va a bloquear él, a nosotros no hace nada. Y ahora es, le cuesta más matar a nuestros bichos. Ahora tiene que pagar 2 extra para hacer objetivo a nuestras criaturas o Planeswalkers. Gracias a Casmina. Así que eso nos da un poquito de relajación durante un tiempo, al menos. Que ha jugado el pantano, ¿verdad? Ha jugado el pantano, que lo debe haber robado ahora mismo. O ya tenía el pantano en mesa. No, porque esto cuesta 2 verdes. El pantano log, bueno, pero tiene también la plaza de los portales. No me he fijado. Y como en este juego no han puesto un log, que es una cosa que he dicho mil veces, que deberían poner un log, es el registro de lo que ha pasado en la partida. El Hearthstone lo tiene. Bueno, la mayoría de jugadores de este estilo lo tienen. Un log aquí con lo que ha ido ocurriendo, ¿vale? Aquí en el lado izquierdo estaría Chachi. Y así ves lo que ha jugado, por ejemplo. Y saldría el dibujito del pantano o del bosque porque lo acaba de jugar. No hace falta que sea un log de texto. ¿Me hace el daño a mí? Ah, perdón. Pensé que era uno de estos de Sorin, ¿no? De hacer 2 daños y ganar 2 vidas. Pues nos ha crujido, ¿eh? Nos vamos a descartar esto. Es que esto es muy bueno. Pero el rechazo despiadado creo que es incluso mejor en este mazo. Ha jugado criaturas muy gordas. Venga, va. Me voy a quedar la transmutación de Casmina porque hemos visto que tiene un montón de criaturas muy grandes. ¡Buah! Nos ha crujido, ¿eh? Nos ha crujido. Vamos a mirar primero. Más tierras, no. Vale, guay. Aquí el ataque no es muy bueno. Pero creo que no tenemos más remedio. O sea que si nos puede hacer doble bloque al 2-2. Pues lo perdemos, ¿qué le vamos a hacer? Y yo creo que le mataríamos. Le vamos a matar el 1-2. ¿Por qué? Porque el Masilla lo podemos matar volviéndoselo a la mano. Por ejemplo. Este bicho va a ser muy bueno en esta partida, ¿eh? Tenemos 2 cartas que son buenas contra él. Es cierto que el Masilla puede ir creciendo, pero como digo, tenemos este tipo de hechizos de volver a la mano. Así que por eso dejo el Masilla. Al doblar a la mano, pues lo matamos, ¿no? Se exilia. Y ya Casmina ya ha hecho su trabajo. Bueno, por 4 pone 2 criaturas 2-2 en juego y además protege un poco las tuyas, ¿no? Al resto de criaturas y Planeswalkers. Así que, bueno, ya ha hecho su trabajo y además queda en mesa para molestar. Uf, este bicho es buenísimo, es de lo mejor. Vale. Pero, tenemos una carta que lo cruje. Hacemos que sea, que no pueda bloquear su 3-3. Vale, y atacamos con todo. Y ya le ponemos muy contra las cuerdas en cuanto a vidas. Pues sí, al final hicimos bien en quedarnos la transmutación. Qué buena era la señora de los cielos eterna, ¿eh? Ahora ha hecho un block. Ahora ha hecho un block al 4-4, supongo, ¿no? Para prevenirse esas 4 vidillas. Total, esto ya no hace nada, supongo. Lo más probable es que no haga nada, efectivamente. Ahora puede atacar y matarnos la Casmina, pero como hemos dicho antes, ya ha hecho su trabajo. Tenemos 6 tierras. Este cíclope enseguida va a poder hacer que 2 de sus criaturas no bloqueen. Y además tenemos el visionario y el volador. Va a ser difícil que lleguemos a 8 tierras, porque me las voy a querer descartar con el visionario. Que a partir de aquí yo creo que ya tenemos que empezar a usarlo. No es... O sea, el bicho es bueno, pero no es tan bueno, ¿vale? Porque eso de que cueste 2 y girarlo para que haga su habilidad de luteo, de hacer loot, se llama loot por el Merfolk Looter, que es la primera carta de este estilo que hubo. Ojo, que tiene 5 cartas en mano. ¿Qué tendrá en mano que no está jugando con 6 tierras? Estamos un poco como la partida anterior, que a lo mejor le sobrepasamos, ¿no? Tenemos más criaturas que él y al final atacamos con todo y la acabamos ganando solo con eso.
lo que me está gustando mucho de nuestro mazo, que sí que es cierto, es que tiene un montón de manipulación de biblioteca. O sea, más que de manipulación de biblioteca, de filtrado de cartas. Robas y descartas muchas veces. También tiene muchos hechizos de robar. Muchos dos por uno. Con lo de enrolar. O amasar. O poner masillas. Y luego tiene una combinación de criaturas que no es mala del todo, ¿vale? Este tipo de hechizos, este tipo de criaturas de hacer inbloqueable o de hacer que no puedan bloquear algunas criaturas del oponente o cosas por el estilo también están guays, ¿no? El Strix no me gusta porque la mayoría de veces pega de uno, pero bueno, en este mazo en particular casi siempre pega dos, lo cual está bien. Vamos a ver. No sé qué está haciendo nuestro oponente, pero está tardando un montón. Está tardando incluso más que nosotros, ¿no? Que ya es decir. Creo que se le ha pasado la prioridad. Oh, I can't believe it. Pues no sé si jugar la tierra para intentar llegar a 8 con esto. Creo que no. No sé si el oponente ha perdido la conexión o se ha ido o qué ha pasado, pero creo que aquí ya hemos ganado la partida, ¿vale? Porque con este podemos hacer imbloqueable. ¿Tendría que haber jugado la tierra? No lo sé, está dudoso, ¿no? Porque podríamos llegar a 8 tierras para activar dos veces al cíclope. Pero también quiero descartarme las tierras con el visionario errático. Así que estoy en ese pequeño dilema. Por eso me la he dejado en mano. Pero quizás también habría sido inteligente jugarla, ¿no? Aunque llegados a este punto, creo que es mejor dejármela en mano para descartar. Porque tenemos muchas más criaturas que él y van a sobrepasarle. De hecho, una de ellas vuela. Y la otra es más grande que la suya. Ya no. Ya no es más grande que la suya. Vale, pero vamos a hacer que no pueda bloquear con el cíclope. Vale. Bueno, como digo, da igual. No le matamos, creo, todavía. Pero estamos cerca. Más tierras. Vamos a cazar la montaña, que tenemos más montañas que islas. Vale. Tenemos dos hechizos, ¿verdad? Sí, tenemos dos hechizos. ¿Qué van a ser? El de regresar permanente a la mano. Bueno, y el otro, es que no hay más. Esos dos hechizos. Vale, apenas que no tenemos una tierra más para poder jugar alguno de los dos hechizos. Yo creo que lo más inteligente es simplemente atacamos ya con el volador. Le dejamos a tres vidillas. Vamos a hacer lo de antes, no voy a jugar la tierra. O sí. En este caso sí voy a jugar la tierra. Porque quiero jugar los dos hechizos. Quiero también dar inbloqueables. Si robamos la octava tierra nos da para todo. Y así también atacamos con el visionario errático. Porque esta partida está medio finiquitada. A ver, él tiene mana infinito. Tiene 3 y 4, 7 y 2, 9 tierras. Pero ya son 3 que quedan 3 cartas en mano. No veo cómo. Bueno, sí. Puede remontar la partida tirando la ira negra. Así que me corre prisa a ganar la partida antes de que haga eso. No la ha tenido, así que creo que le sobrepasamos. De hecho, es posible que el Strix pega de 3, vamos, si no lo mata. Estaba mirando si tiene algo con alcance, ¿no? Y bloquea el volador, pero no tiene nada con alcance. Vale, pues esto está. Le voy a ir a la mano el token porque así lo pierde. Puedo jugar este hechizo simplemente para hacer más grande el Strix. Y fin, ¿no? Wow. Ha sido tensa, ¿eh? Porque la primera partida nos ha pegado un palizón. Pero empezamos ganando, así que vamos a por ello, vamos a por la siguiente. Y encima, sobrecito. Tierra que ya tenía, pero bueno, vamos a por ello. Vamos a por la siguiente. Bueno, como os he comentado, ya os dije el otro día en el vídeo este del futuro del canal, lo contento que estoy por lo rápido que está creciendo el canal, lo bien que va todo y tal, y el poco tiempo que he tenido en abril y mayo, porque he tenido un mogollón de trabajo, un mogollón de viajes, ya sean de placer o de responsabilidad. Y el caso es que al final no he jugado prácticamente nada. Este es mi primer draft de la Guerra de la Chispa.
Y estoy jugando un poco lento porque es que no me sé ni las cartas. Esta mano es de Mulligan. Cuatro hechizos azules, sin isla. Aunque fíjate que esto tiene adivinar. Sale el oponente, tenemos tiempo de robar las cartas que necesitamos. Pero creo que es una temeridad que das esta mano. Vamos a hacer Mulligan. Esta mano es mil veces mejor. Más que nada porque tenemos las tierras. Vamos a dejar esa carta arriba. Al menos tenemos las tierras para jugar los hechizos. Y bueno, son, o sea, nos pasa un poco lo que he comentado varias veces ya. Parece que jugamos contra el mismo mazo, ¿no? Porque el cara verde y esta es azul, ¿no? Pues... no me sé ni lo que hacen las cartas, qué vergüenza. Nada, no hacemos nada, pasamos turno. Esto es conjuro, por cierto, que no se me olvide, porque este tipo de hechizos suelen ser instantáneos. Y bueno, va a pegarnos de dos en dos un ratito, me parece a mí. A ver si no perdemos demasiadas vidas. Esa es buena. La adivinación. Bueno, triunfo de Hace, ¿no? En este... esa Liliana... esa Chandra, perdón. Esa Chandra me gusta. Es que no sé subirle el masilla a la mano, ¿eh? Bueno, vamos a esperarnos. Necesitamos robar tierra, ¿eh? Ahora mismo la Chandra esta está un poco expuesta al ataque de estas criaturas. Ojalá nos tirase el hechizo... Uff, ya tiene muchos bichos. Este lo vamos a tener que tirar, la transmutación. Vale, tierra. De tierra en tierra y tiro porque me toca. Si jugamos la Chandra... no nos la mata atacando. Pero quizás sea un poco pronto, ¿no? Vamos a intentar... este bicho es bueno. Sobre todo en esta situación de partida, ¿eh? Lo voy a eliminar. Lo vamos a eliminar de la ecuación. Y le voy a subir a la mano el token. ¿Perdón, qué he hecho? ¡Ah! Sí. Le he subido a la mano el token, muy bien. Con el... vale, sí. Sí, no, no, sí. Confundió el dibujo del rechazo despiadado con el dibujo de la coraza del azote. Porque se parecen mucho. Porque aquí sale un masilla y aquí sale un señor. Bueno, al final la conclusión es la misma. Le veo lo que era el masilla. Le veo que era masilla porque tiene más sinergias, ¿no? Al tener un contador más uno, con proliferar crece y cosas por el estilo, ¿no? Y ahora tiene un 5-4 gigantesco. Vale, pero no pasa nada. No lloréis. No pasa nada porque... tenemos un instantáneo en el cementerio, con lo cual el cíclope mata al segador de chispas y Chum bloquea, bueno, bloquea con el Behemoth del Azotep, al Behemoth del Azotep, y al menos se intercambian. Vale, me parte, pero bueno. Nos vamos a descartar. Llegadas a este punto, el rechazo despiadado. Despiadate, rechazo. Si ataca, a lo mejor hasta me lo como. Para matar el Dabriel. No ataca. Good news for us. Nos va a descartar otra carta con el Dabriel. El tanque es una caca. Creo que lo más inteligente es la Chandra. Y me descartaré el tanque. A ver si sale una tierrecilla con Chandra y la podemos jugar, ¿vale? Porque dice que puedes jugar. Si dijese puedes lanzar, serían solo hechizos. Pero decir jugar son tierras y hechizos, ¿vale? Pequeño detalle de los textos. Se va a ver un poco forzado. Es que es un problema en esta Chandra. Ahí está la tierra. El mejor robo que podíamos sacar. Así ya le hemos sacado ventaja de cartas a esta Chandra. No atacamos. ¿Qué le vamos a hacer? El Dabriel nos va a quitar el tanque. Tres por uno, ¿eh? El Dabriel. Tres por uno o dos por uno y daños. Ah, quitaros el ataque, como decía. Este bicho es bueno. Bueno, no es que sea muy bueno, pero es un 3-5 que se puede hacer imbloqueable. Algo es algo. Ya se ve obligado a atacar. Bloqueo fácil para nosotros. No hay truco, perfecto.
Dañito para tú, Gabriel. Vamos a matarlo. Oh, buena. Tampoco es muy importante, la verdad. Sí, bueno. No. Me ha hecho la jugada del siglo. Y tenemos la tierra en mano. Que me la voy a dejar en mano para ver si me la descarta con el Gabriel, porque... Sí, yo creo que sí que me la va a descartar, porque si no sabe que con el acechador se lo vamos a matar igualmente, ¿no? Yo creo que lo va a descartar. Uff, esta es muy buena también. Creo que la primera partida la hemos perdido, ¿eh? No veo la forma de remontar esto. Vale, efectivamente, lo que estaba pensando es me quitaba un paño. Al menos tenemos un bloqueador, ¿no? Tenemos que bloquear porque nos quedan 12 vidas, ¿eh? Si él ya se pone a atacar... Está buena carta. Muy buena. No es tan buena como un Bitter Blossom, pero no es mucho peor tampoco. Y además es que es estándar, ¿sabes? O sea, los viejos del lugar... ¿Os acordáis cuando el Bitter Blossom... Vaya, hombre. Cuando el Bitter Blossom estaba en estándar. Aquel estándar fue una locura. Una bestialidad. De los mejores estándares de los últimos tiempos. Aquí da igual cómo bloqueemos. Vamos a bloquear lo que más pega y no nos mata el bicho. Bueno. Otro... No, es que morimos ya. Morimos, tenemos que... Nada, esta partida está perdida. Nada. Vale, ya sabemos que también tiene esto. Tendré que haber esperado a ver si juega algún hechizo para verlo. Vale, a ver. ¿Tenemos algo contra esto? A ver, el muro de runas precisamente contra él no está mal. Y le podemos hacer un huequecillo. Y el iniciado siniestro tampoco es tan malo contra él. Hemos visto que tiene bastantes criaturas que aguantan uno. Creo que al muro sí le voy a hacer un hueco, ¿no? Llevamos dos corazas del azotep. ¿Cuántos anticriaturas nos ha jugado? Unos pocos. Déjame las dos corazas. Que son como dos counters baratos. Esto es muy importante, tenemos solamente una copia. Yo no sé por qué pensaba que teníamos dos. El Strix no me ha disgustado tampoco, pero creo que va a ser mejor el muro de las runas contra él. Y ya le mataremos a largo plazo, de alguna manera, no sé cómo, pero le mataremos a largo plazo. Este bicho no es muy bueno tampoco. Pero creo que es mejor que el Strix. Ojo, llevamos muy pocas criaturas. Quizás no es buena idea quitarme criaturas. Ojo, por cierto, otra cosa. El tanque de Mithium este a mí no me ha gustado nada. No sé vosotros, pero no me ha gustado. Es para un mazo agresivo. Es que es una carta indeterminada, ¿verdad? Porque es un mazo que... Es para un mazo con muchos hechizos. Creo que es para un mazo más agresivo que el nuestro. Vamos a dejar el Strix. Nuestro mazo es más de control, ¿no? Más de aguantar. Y el tanque es agresivo puro, ¿no? Entonces, su mayor virtud no la vamos a aprovechar, ¿no? Que es atacar de 4 arrollando, ¿no? Pues no te creas que casi es mejor que salga el oponente, ¿eh? Con el mazo que tenemos. Vamos a salir por el tema de los Planeswalkers. ¡Wow! ¡Monorred! Nos la quedamos. Como decía, si sales tú, va a ser más fácil que puedas proteger a tus Planeswalkers. Esa es la razón de salir, yo creo, en este metajuego. Porque es un metajuego, o sea, este formato, el formato de la guerra de la chispa, es un draft lento. No hay mazos rápidos, por lo que hemos visto hasta ahora. Por lo que he podido ver hasta ahora. No le quiero mostrar que tenemos azul. De momento no hace falta. Además, no tenemos ningún hechizo que cueste 2 azules. Así que, en el momento que quiera jugar algo azul, juego a la isla y listo. Ahora sí, va, vamos a jugar ya la isla. Que en mano tampoco hace nada. Esta es muy buena, la vamos a dejar. Y vamos a poner un tokencito con él, ¿vale? Me voy a atacar primero. Obviamente ponemos tokencito con el Tibalt. Que bloquea muy bien a este tipo de criaturas. De hecho, podemos bloquearle el desgarrador y matarle el token. O al revés, matarle el token o el desgarrador
pase lo que pase, aunque esto crezca ahora. Este hechizo nos va a venir súper bien. Vale, el Tibalt va a perder un token, eso está claro. O sea, va a perder un contador, perdón. Vamos a bloquear así. Y le vamos a matar el 1-2, ¿para qué nos vamos a engañar? Que esto lo podemos subir a la mano después. Problemas gordos. Problemas muy gordos. Y también podemos poner esto en juego. O jugar la epifanía de Tamillo y robar. Que tiene sinergia con el Electromante. Y lo vamos a robar ahora. Vale, no, no quiero ver tierras ahora porque ya veremos tierras con la epifanía. Bueno, hay tierras. Eso sí, todos los hechizos están majetes. Creo que esto ahora mismo es... Es que todas son buenas, ¿eh? El muro de runas es la peor. La coraza del Azotep tampoco es buena porque el siguiente turno me voy a girar entero y no tenemos ni siquiera dos azules, la voy a tirar para abajo. Y el presagio de Nicol Bolas y el visionario... Uf. Voy a coger el presagio en busca de hechizos buenos, ¿vale? Y todo lo demás para abajo. Es un mazo que tiene mucho... Y creo que vamos a poner un token. Porque si no, lo vamos a perder igualmente el Tibal. Además, ahora mismo con el token bloqueamos esos 2-2. Pero ojo que se nos empieza a ir un poquito de las manos ya, ¿eh? Ish, prolifera. Ish, problemas. Y ataca. Vale. El que tiene que preocuparse por las vidas es él. Más corazas del azote. Al menos tenemos ya la segunda isla. Este bicho es importante. Tenemos bastantes opciones, ¿eh? Creo que lo más inteligente es el Cíclope. Pues ya digo, no le quedan demasiadas vidas. 13, esto le hace perder una vida por turno. Se ha quedado atascado en dos tierras. Esto, ojo, si llega a 6-6, gana Lifelink, gana vínculo vital. Así que podría ser el momento de bloquearlo, ¿eh? Vamos a bloquearlo. Aunque ahora sí pegamos, pegamos de 6, le dejamos a 6. Siguiente turno tampoco nos mata. Venga, va. Aguantamos un turnito más. Que le matamos en dos ataques. Esto es porque se ha quedado atascando dos tierras. Si no, esta partida yo creo que la habríamos perdido también fácil, ¿no? Que tendrá por dos manas. Vale. Me parece un buen intercambio. Me parece excelente. Voy a empezar con el presagio de Nicol Bolas. Joder. Ay, Dios mío, qué calvario. Nada, total, esta partida está ganada. Porque se ha quedado hasta dos tierras, ¿vale? De hecho, ya su propia invasión de la Horda del Terror ya le mata. Concede. Bueno, pues hemos tenido suerte en esta segunda partida. Parece que su mazo es bastante mejor que el nuestro, ¿eh? A ver, pensemos. ¿Cómo podemos matar sus masillas? No podemos. Así de sencillo. No tenemos nada con lo que matarlos. El muro no está mal, lo voy a dejar, ¿vale? Es que además también adivinas uno. O sea, te puede ayudar a buscar la tierra que necesitas, un hechizo que necesitas. Puede ayudar, ¿no? Y ayudar es una palabra que me gusta para un mazo de este estilo. Siempre estás buscando hechizos, siempre estás buscando alguna respuesta a cosas del oponente. Y adivinas uno solamente, ¿vale? Pero es que es un mazo solo de 40 cartas, como comentaba antes, así que... Bueno, pues ponemos 1-1. Tenemos una posibilidad remota de conseguir la segunda victoria. Lo veo difícil, porque su mazo creo que vuelve a ser mejor que el nuestro. Mejor que... Igual que nos pasó en la primera ronda, que tuvimos también un poquito de suerte. Que el oponente jugó un mazazo en la primera partida y luego las otras dos no jugó nada. Y que sepáis que esto lleva un chorrillo de whisky... Broma.
Vale, si sale él. Joder, es que su mazo es muy bueno. No me interesa que salga él, pero va a elegir salir, obviamente, ¿no? Por el tema ese que os he dicho antes de lo de los Planeswalkers. En este metajuego de Planeswalkers, es que casi nunca vas a querer dejar salir al oponente, porque a poco que tenga criatura de coste 2 y 3, ya están en peligro todos tus Planeswalkers que vayas a jugar después, ¿no? Vale, se lo está pensando la mano que tiene. Ya digo, si ganamos esta ronda va a ser otra vez, pues porque hemos tenido un poquito de suerte. Un poco inmerecida, ¿no? Vamos a ver. Tenemos el color y tenemos buenos hechizos. Nosotros nos la quedamos. Y el planeta también se la ha quedado. ¡Ajá! Intenta sobrepasar mi murazo 04. Uf, pues la vamos a dejar arriba esta. A ver si... Lo que pasa es que al llevar negro sabes que tiene un montón de removals. De hecho, los hemos visto. Tiene removals. Así que el extraño traga hechizos es un claro objetivo para su removal. Pero bueno, intentaremos hacerlo crecer. Bien, ¿no hay hechizo de segundo turno? Genial. Y vamos a ir con el presagio de Nicol Bolas, que al menos nos dará la oportunidad de picar carta. Tres veces seguidas que falla. No sé cuántos instantáneos y conjuros llevamos en el mazo. Quedamos unos cuantos. 10 a lo mejor. ¡Buah, qué asco! Ya empieza a enrolar. Ya empezamos a enrolar. Nos quita esto. ¿Esto, por cierto, le quita los tipos de criatura? No, esto no hace nada contra los masillas. No hace nada. Porque los masillas son 0-0 con contadores más 1, más 1. Es más, los hace grandes. Le da uno más de fuerza y resistencia la transmutación de Casmina. Si le quitase el tipo de criatura, no podría seguir amasando sobre él. Joder, esta carta me está decepcionando. No estamos consiguiendo sacarle partido, ¿eh? Bueno, el extraño traga hechizos, que sabemos que va a morir. Pero es la jugada de este turno. Bueno, lo que no sabes es que tenemos la coraza del Azotep. A lo mejor conseguimos defender el extraño traga hechizos y no muere. Voy a atacar primero. A ver si le hacemos la 13-14 con la coraza del Azotep. Sería brutal. Qué raro, cuarto turno y no juega ningún hechizo. No sé muy bien. En las dos rondas nos ha pasado lo mismo. Nos han jugado una primera partida bestial que nos han pasado por encima. Y luego en las otras dos partidas han empezado a no jugar nada. O sea, caca. Bueno, caca o nada, quiero decir. O sea, ya me entendés. Más 2, más 0, indestructible. No va a ser suficiente para nosotros. Quiero decir, no hace nada la coraza. Y nos lo ha matado. Ya, qué asco, qué asco. No tenemos nada para matar el token. Pues nada. Bien jugado. GG, well played. Tenemos un segundo extraño traga hechizos. Este hechizo no es malo. Recuerda un poco al DM19, ¿no? El DM19 es parecido, pero devuelve la criatura del fuego. Se ha dicho como pega, ¿eh? Qué duro, ¿eh? ¿Cuál es mejor? Vamos a descartarnos el bicho que no podemos jugar. Vale, al menos robamos tierra. Ponemos masilla. Esto ya es un 3-3. A ver si con un poquito de suerte no lo matase. O, si no lo mata este turno, que lo mate más adelante. Pero tenemos la coraza para protegerlo. Pues este ataque de 5, yo creo que nos lo podemos comer. Que nos quedan 15 vidas todavía. Y ya a partir de aquí empezaremos a funcionar, esperemos. Vale, perfecto. Voy a jugar tierra porque tenemos hechizos de coste 5. O sea, no me la voy a guardar por el visionario errático de momento. Y vamos a atacar. Y vamos a atacar con todo. Vale, que no tengas otra vez el truco. Vale, guay. Bueno, pues no está tan mal la cosa, porque la cantidad de vidas está igualada. Y la presencia en mesa yo diría que también está más o menos igualada. Voy a jugar el visionario errático y no voy a jugar el iracundo para proteger a nuestras criaturas, ¿vale? Con la coraza del Azotep. Ah, puede tener un counter. Vale, no hay counter. Chachi. A ver si se la jugamos con la coraza del Azotep. Sí, se la vamos a jugar. Bueno, ya está. Ya le hemos sacado partido a la coraza del Azotep.
Aquí podríamos hacer un chumblo con el muro perfectamente, yo creo, ¿eh? Vuelve a atacar. Vamos a hacer un chumblock. Es que el muro ya ha hecho su trabajo. Nos ha dado 5 vidas. Nos ha protegido al principio. Uf, qué buen bloqueador para nosotros. Contra nosotros. Esto es bueno, ¿eh? Le podemos subir a la mano el 1-5. Y volver a atacar con todo. Lo vamos a hacer. Ahora con todo. La carrera de vidas la ganamos nosotros. Y el iracundo de Tibalt este... con 6 tierras... No tenemos 5, ¿vale? Pero con 6 tierras pega de 7. A la desesperada, ¿eh? Este hechizo ahora mismo es a la desesperada. Ojo que ganamos. Solo el iracundo le mata ahora mismo ya, ¿eh? Bueno, pega de 5. Pega de 5. Como máximo. ¡Ah! Nos lo va a matar, ¿no? Pensé que nos iba a matar el extraño. ¿Y si? ¡Uf! ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3. Tenemos 3 hechizos, nada más. ¡Ah! Con esto podemos pegar de 3. Más el daño extra de morir 4 no es suficiente. Si atacamos con todo, tiene que bloquear aquí. Tiene que bloquear aquí. Le pasan 4. Es un poco forzadillo, ¿eh? Lo que voy a hacer. Pero creo que tenemos que hacerlo así. Le dejamos a 2. Y perdemos nuestro extraño. Vamos a hacerlo. Total. Luego tenemos el electromante cíclope si juega algún bloqueador. Tenemos 4. Es que esto debería ponerlo, ¿vale? Debería poner aquí. Tienes 4 hechizos instantáneo conjuro. Porque cuesta verlo un montón. 1, 2, 3. Ah, son 3, ¿veis? Ya lo había contado mal. 1, 2, 3. Son 3 hechizos de instantáneo y conjuro nada más. Nada, lo que es fácil. O sea, tiene que bloquear al 5-5, obviamente, con su 5-4. Y al 3-3 con su extractor de caridad. O sea, no tiene más. O sea, no tiene otra cosa que hacer. Ah, no. ¿En serio? No perdería. O sea, no moriría. Pero... eso es el bloqueo. Si es que no tienes otro. Hinchamos el iracundo. Y te quedan 3 viditas. Es que, a ver, ese puede tener algún tipo de removal y podría nos matar también esto de tragachizos. Guardarlo en mesa mucho tiempo solamente por conservar las vidas era un poco tontería. Y ataca. Tiene 4 vidas. Pues estoy en un pequeño dilema, ¿eh? No, ahora mismo no está muy claro cómo hacer esto. Vamos a jugar a Epifanía también. Uf, la Chandra. ¿Nos viene bien otra tierra? Esto también es bueno. La Chandra se va a quedar, eso seguro. La Coraza del Azotep, no. ¿Y la montaña? Dios, qué calvario. Y ahora podemos tirar para abajo. Solo con la Chandra ya ganamos prácticamente, ¿eh? Venga, va, vamos a hacerlo así. Bueno, cuidado porque solamente nos quedan 14 vidas. Así que tampoco me puedo confiar mucho. No vamos a atacar. Porque el ataque no es nítido. O sea, no tenemos así ninguna opción clara. Y...
Estos son los a criaturas, ¿verdad? Si vas a estar... Obviamente, vale, sí. Voy a dejar una isla enderezada por si acaso. Jugamos la chandra. Aquí la suavidad. Perfecto. Jugamos tierra de turno. Y pasamos turno. Y la chandra ya solamente ya le mata, ¿no? Salvo que tenga justo algo que mata a Planeswalkers. No lo tiene. Vale, perfecto. Eso lo vamos a dejar entrar. Vamos a descartar. Pues yo creo que... qué complicado, ¿no? La montaña, ¿no? Supongo. Y no activamos el visionario errático. Lo haremos así. Lo más inteligente. Ahora ya tenemos cuatro, por cierto, cuatro hechizos, ¿vale? Vamos lo primero con Chandra. Uf, menos mal que tenemos una bomba en este mazo. Este bicho justo es casi lo único que no quiero jugar. Pero vamos a jugar. No podemos ganar todavía la partida. Me voy a dejar la isla en mano otra vez, porque nos la hará descartar con el Dabriel. Si sí, entonces no atacamos con todo y ganamos. Simplemente. No vamos a activar el visionario eléctrico porque las dos manos que tenemos en mano, las dos cartas que tenemos en mano son suficientemente buenas. Y esto pinta... pinta a que ganamos, ¿eh? Mucha ventaja de cartas a Chandra. Vale, tierra que jugamos. Pues... yo diría que tenemos ya la partida ganada, ¿no? ¿Cuántos instantáneos y conjuros tenemos en el cementerio? De nuevo, 1, 2, 3, 4. Voy a jugar esto. El siguiente turno ganamos, ¿vale? No me quiero arriesgar todavía. Vale, nos vamos a coger. Sin duda. El rechazo y la epifanía. Vale, infinitas cartas en mano prácticamente. Esto está ganado. Y no voy a jugar el presagio ni colgaras. Yo creo que me lo voy a descartar si activa el Dabriel. No ganamos este turno tampoco, ¿eh? A ver, pasan dos, lo dejamos en dos. Pues voy a esperarme. Es que además tiene el vínculo vital. Oh, si se lo subimos a la mano, le matamos. Si lo subimos a la mano, nos puede bloquear a este y a este. Le entran cuatro. Venga, vamos a subirse a la mano ahora. Y atacamos con todo. Creo que si, si él... a ver, lo que pasa es que puede tener un truco o algo y matarnos una criatura y no ganamos o lo que sea. Pero vamos a jugárnosla. Tenemos varias win conditions luego, si no. Y a Chandra, vamos, tenemos la... sobre todo a Chandra, que está ganada la partida con la Chandra. No he echado bien las cuentas, ¿eh? Bueno, sí he echado bien las cuentas. Lo que pasa es que digo, si tiene un truco, no ganamos. Vale, el bloqueo obvio. Bloqueas luego al que pega dos. Te pasan tres. Ah, no, matábamos. Se queda uno. Vale, pues se queda uno. Qué asco. Uno. Dos, tres... claro, este se ha exiliado. Tenemos solamente tres en el cementerio. Ajá, con ese bloqueo si mueres. Ah, es que tiene algo, vale, tiene algo. Vamos a ver qué es lo que tiene. Pues un dañito más para ti. Te queda una vida. Y te tocas. Y concedes. Roba dos cartas, que no le van a dar la respuesta. Encima le ha girado dos islas el juego automáticamente. Tendría que haberle jugado, girado una isla y dos pantanos. Hemos ganado dos victorias, no me lo puedo creer. Con el mazo tan malo que tenemos y lo malo que soy. Que es mi primer draft. Que la gente lleva ya dos semanas aquí drafteando. Y es mi primer draft. O sea que... vamos a para la siguiente, venga, va. Pedazo de draft que nos estamos marcando. Súper divertido, ¿eh?
Ya hemos recuperado prácticamente la inversión. Se me olvidó mirar cuántas gemas nos dan. Nos ha costado 1500 gemazas. Se me olvidó ver cuántas gemas nos dan con dos victorias ya. Creo que a partir de tres recuperas la inversión. I am not Danny Boy. Pues bien, enhorabuena. Vamos a salir, como hemos dicho antes. Bien, esta mano está bien. Más tierras creo que no hacen falta, de momento. Creo que ya nos saldrán, ¿no? Cuando tengo solamente una tierra de un color, me gusta jugarla siempre primero, ¿no? Por, yo qué sé, si me la descarta, ¿no? Vete a saber qué, ¿no? Vale, he dicho que no hace mucho. Pero obviamente nos vamos a guardar esto para más adelante, ¿no? Y el rechazo desesperado tampoco se va a jugar a esto. Qué malo es este Tibalt ahora, en esta situación de partida, quiero decir. En cualquier caso, lo vamos a jugar. Supongo que va a atacar al Tibalt, obviamente. Y yo creo que si ataca al Tibalt... Es que, a ver, es un mazo rojo. Es que lo de que los oponentes no pongan hervidas no vale para nada. O sea, no vale prácticamente para nada. Además, mi mazo no es agresivo, entonces me da igual que me digas. Esto es malísimo. Vale, aquí hay un bloqueo easy. Creo que sí. Esto no hace nada contra él porque lo que tiene son contadores más uno, más uno. Así, vamos a bloquear. Y yo vamos a hacer el rechazo despegado a esto, yo creo, seguramente. Vale. Aquí ha perdido una carta realmente. Esto es perder una carta. Y no juego nada más, ¿vale? Porque el muro 0-3 este que no hace nada. Bueno, no es un muro, pero 0-3 que no hace nada no me preocupa demasiado, ¿no? Madre mía, qué mazo más bueno tenemos. Mira cómo te ataco. ¿Por qué no ha jugado esto? ¿Por qué no ha jugado el inicio de siniestro? Tiene un removal o algo. O un truco. No. Pues nosotros vamos con el presagio de Nicole Bodas. Qué pena no haber tenido la quinta tierra ahora, para el cíclope. Este cíclope no es un metajuego de criaturas grandes. Hay algunas. Ah, mira. La redención. Me gusta la redención. Ya he dicho antes, no parece tan mala. ¿Qué se ha quitado? Déjame ver. ¿Hemos vuelto a fallar con el presagio de Nicole Bodas? No me lo puedo creer. Hemos fallado cuatro veces seguidas. No me lo puedo creer. A ver qué ha tirado. El que gana más uno cuando muere otra criatura, o Planeswalker. Ha tirado otro de estos al cementerio. El 3-4 vuela. Y otro cíclope igual que el nuestro. Bueno, soy yo. Eso ha sido en su turno, o sea, al final de nuestro turno, bueno, pues, que ya se me había ido la olla. ¿Cómo es posible que hayamos tirado cuatro presagios de Nicole Bolas y las cuatro veces hayamos fallado? Creo que solamente con el primero hemos conseguido algo. Por cierto, ahora que me fijo, este avatar es nuevo. No lo había visto. Pues hay que comprárselo, ¿no? Es de los nuevos cosméticos que han sacado con la cara de la chispa. Por cierto, el nuevo mapa este de la cara de la chispa no me gusta nada. No lo veis súper soso. Se ven las construcciones muy lejos, muy pequeñas. Y sobre el propio tablero en sí no hay nada, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, no podemos hacer nada. A ver, podríamos eliminar este... O sea, es que la transmutación creo que le podemos sacar más partido, ¿eh? Bueno. Pues nada, vamos con el cíclope. El iracundo este es tochísimo, ¿eh? No es malo. Pues no atacamos. Esperemos que no tenga un removal para el cíclope, que el cíclope va a ser la clave de la partida, lo veréis. En cuanto tengamos un segundo hechizo aquí, podemos matar el iracundo este. Uf, la mantita es que es mucho mejor que el cíclope. Bien. Bueno, la partida. Es que el iracundo es tocho, pero. Vamos a quitarnos un 4-5 de en medio.
que es un poco pesado, un poco problemático, no atacamos de momento. Y en cuanto podamos con el electromante le matamos el iracundo. Nos falta robar chicha, nos falta robar algo de robacartas, ¿no? Estamos un poco estancadillos. Ataca con toda Tybalt. Tiene un truco de combate, 100% seguro. Voy a bloquear aquí. A ver si conseguimos matar a eso. Vamos a bloquear aquí. Voy a bloquear con las criaturas que no me importa mucho perder. Creo que esto va a ser más importante que esto cuando avance la partida. A lo mejor tiene un +2/+2 o algo por el estilo. Vamos a bloquear de esta manera, a ver qué pasa. A ver qué truco tiene. Como no me sé la colección, tampoco sé muy bien los trucos que hay. Podría haber hecho doble block aquí, al iracundo. No me digas que no tienes ningún... A lo mejor hace algo después, ¿no? O sea, si has perdido la mesa entera para no ganar nada, habrás hecho un desastre total. Nos mata el masilla. Ah, vale, tenía una ira. Me tendría que haber imaginado que tenía un efecto de este estilo. Podría no haber bloqueado. Espérate. Tenemos solamente un conjuro, pero esperemos que entre las cuatro cartas que van a caer al cementerio caiga algún instantáneo conjuro más. No me ha dado tiempo ni a verlo. No ha caído ninguno. O sea, no se puede tener peor suerte, ¿eh? Lo que sí nos ha caído es la casmina y un visionario de estos. Madre mía. Madre mía. A buenas horas, la Chandra. No tenemos... ¿Cómo es posible? ¿Pero cuántos instantáneos y conjuros lleva este mazo? A lo mejor tengo que hacer un repaso a esto, ¿eh? Es que no me da ni para la Chandra más el rechazo despiadado, que al menos haces algo, ¿no? Me voy a hacerlo. Vamos a ganar un turno. Que además es un chum blocker, ¿no? Para el siguiente turno, para bloquear al 5-4. Arroya. 5-4 arroya. Dos prisa nada más, vale, perfecto. Bien. Es que la Chandra nos la va a matar. Joder. Bueno, vamos a jugar un bloqueador para el Nehep. Nehep. Qué mal, ¿eh? Vamos a jugar a tierra. Porque queremos tener más tierras en juego por si con la Chandra sale algún hechizo adicional, pues poder jugarlo. Difícil va a ser que consigamos proteger esta Chandra, ¿eh? Que él tiene 4 cartas en mano todavía. O sea, no so... Si me regalas el Nehep. De hecho, podemos hacerle doble block y que no haga el daño. Para que no active su habilidad. ¿Cuántas cartas le quedan? Me quedan 14. Le vamos a dejar. Aunque con un Nehep nunca muere por mazo. Vale. Nos pasan 5. Bueno, si el Nehep está en juego, quiero decir, le quedan 12. Sarkhan, Nehep, a ver qué ha tirado ahora. Tiene el Pegaso, tiene el Removal. Buah. 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 No le vamos a enseñar que tengo la Chandra, esta partida está perdida. Uf, no me acordaba de la vía del propio Sarkhan, ¿no? Que se hace 4-4 bola a sí mismo.
¡Qué palizón! Nos ha pasado lo mismo en las tres rondas, ¿eh? ¿Tenemos algo contra este tío? Nos ha fastidiado bastante con el iniciado siniestro al principio de la partida. O eso fue en la ronda anterior, ya ni me acuerdo. El defensor... Joder, al final este bicho no está... Por cierto, vamos a mirarlo. ¿Cuántos instantáneos y conjuros llevo? Que estoy aquí ya rayado. Conjuros 4, instantáneos 2. En serio, llevo 6. Así nos va. Así nos va, claro. Si no tenemos instantáneos y conjuros casi. Voy a quitarme el Strix, que no hace mucho en este mazo. La transmutación no es mala del todo, la voy a dejar. El iracundo de Tibalt lo voy a quitar. La profetisa la vamos a dejar, vamos a meter la alteración temporal de Teferi para proteger los pocos bichos que tenemos. Vamos a meter la... Uf, es que la misión sigilosa... Es que es un hechizo de conjuro de instantáneo. Y el muro me mola. El tanque no nos ha molado, así que vamos a meter el muro. Venga, va, perfecto. Hemos cambiado un poquito el mazo, ¿eh? Claro, es que, joder, ¿cómo soy tan monger de no haber contado ni siquiera la cantidad de instantáneos y conjuros que lleva el mazo, ¿no? Claro, llevaba 6. Yo pensaba que llevaba 10 o 12. Y dijo, sí, sí, llevaba 6, chaval. Venga, salimos. Vale, esta mano está muy bien porque gracias al adivinar del muro vamos a poder profundizar en busca de la cuarta tierra para ganar con Chandra. Y además también tenemos el visionario errático, o sea, para poder buscar tierras fuera. Ahora mismo queremos tierras. Tercera tierra, cuarta tierra. Lo malo es que tenemos que descartar cartas. Vale, chachi. Vale, sigo la misma. Tengo que descartar cartas para poder buscar la cuarta tierra. Uf. Y lo voy a hacer. Hombre, también podríamos activar el visionario y descartarnos el honrar y robar una carta más. Si ataco, bloqueará. No, si ataco no bloqueará, yo creo. Yo a él sí le voy a bloquear. Pues no sé si activar el visionario errático y descartarme el honrar al disfarón. O es que el electromante cíclope puede ser muy bueno en esta partida. Vamos a hacer eso. Vamos a descartarnos el honrar al disfarón, que al fin y al cabo profundizamos una menos. Profundizamos una carta menos. Pero al fin y al cabo es parecido, ¿no? Uff. Supongo que ni atacará. Ah, me podría descartar la isla, pero creo que es demasiado forzado. Me descarto el conjuro. Jugamos la ira. La ira, digo, la isla. Ojalá fuese una ira. Bueno, tampoco nos conviene mucho, ¿eh? Ah, no tenemos dos montañas. ¿Por qué a mí? Vale, no pasa nada. No pasa nada, tranquilos. Vamos a buscar una segunda montaña. Esto va arriba. Esto va para abajo. Esto va para abajo. Y esto es un bloqueador para sus dos doses. Además de que puede que nos pesque otro instantáneo conjuro. Así que vamos a robar esas dos cartas. Venga, perfecto. Así que siguiente turno sí podremos jugar la Chandra, pero va a depender un poco de lo que juegue él. Si juega muchas cosas... Tenemos ya dos hechizos de conjuro en el cementerio, así que esto hace dos daños. A este sí que lo quiero matar. El problema es que es posible que lo salve. Vale. Es que este puede crecer más fácilmente que los otros, creo. Uf, qué dolor. Acaba de fastidiarnos toda la partida. Bueno, toda no. Y creo que le voy a matar a la legionaria. ¿Esta? ¿O esta? Es que todas hacen algo. Da igual. Le vamos a matar la que puede morir porque sí. No, la que puede crecer porque sí, que es esta. Aunque esta va a crecer si la mato. Uf. Da igual, ¿eh?
Y este igual cuando muera prolifera. Madre mía, me ha combado, ¿eh? Le va a matar el pueblo indignado. Porque si no sería un 3-3. Esto todavía no es un 3-3 de momento. Pero esto es 2-1. Le matamos un bicho y además podemos bloquear otro. Así que bueno. Vamos a ver cómo ataca. Ataca con las dos. Esto me da un miedo. Tiene un truco. Vamos a hacer el bloqueo lógico. Y nos vamos a comer su truco. Ah, 4, es daña primero. Joder, es que ahora pega de 6. Y con esto lo convertimos en 1-1 sin habilidades, pero con dos contadores más 1-1. O sea que es un 3-3. O sea que con esto no haces nada. Joder, qué mala suerte. Vamos a ver qué sale con el presagio de Nicolás. A ver qué hemos tirado al cementerio. Esto es importante. Y esto también. Vale, el siguiente turno sí vamos a poder proteger a la Chandra. Porque podemos subir a la mano la legionaria. Y tener un bloqueador para estos bichos. La Chandra aguanta 5. Vamos a bloquear al 2-2. Esperemos que encima no tenga un truco más. Vale. Venga. Bueno, ya lo jugó antes, ¿vale? El Sartan. Madre mía, mientras esté el Sarkhan en mesa no podemos jugar Chandra porque es que nos la mata súper fácil. Bueno, la propia Chandra también mata al Sarkhan ahora que lo pienso. Esto pone un bloqueador. Es que el propio Sarkhan se convierte en 4-4 y nos mata a la Chandra. Pero mata al Sarkhan, o sea que... Vamos con ello. ¿Qué remedio? Tendremos que intercambiar nuestra Chandra con su Sarkhan. Podríamos jugar la Profetisa Ardiente. Pero es que tenemos que quitar el dragón ese de en medio. Tenemos que quitar el dragón ese de en medio. Vale, pues así estamos más o menos protegidos. Ahora mismo la Chandra puede sobrevivir un turno más. Perdemos esa criatura, bueno, que no es muy importante, así que no pasa nada. Siguiente turno tenemos la transmutación. Me ataca a mí. Pues me lo pone fácil entonces los bloqueos. Fácil entre comillas. No sé cómo vamos a matar a Sarkhan este. Más voladoras, esta partida creo que está perdida. Uf. Uno, dos, tres, cuatro. No sé qué respuesta podemos encontrar, pero vamos a buscarla. Casmina no es suficiente. Esto seguro que no es suficiente. Esto tampoco. Esto tampoco. Pero oye, Casmina al menos pone tokens. ¿Nos la quedamos o buscamos más cosas? Es que no tenemos nada para matar a ese Sarkhan realmente, ¿eh? Ningún hechizo de daño directo, nada que lo pueda... No puedo hacer nada contra ello. No puedo jugar Casmina ahora. Me voy a quedar de todas maneras para el siguiente turno. Pero hay que cargarse el Pegaso este. Y al menos hacemos un chumblo que hay al 4-4 o algo, ¿no? Estamos casi muertos. Nos salva... Bueno, tenemos por un token 1-1 con la coraza de la Zotep. Me gustaría que jugase él algo ahora.
¿Vale? Amén. Puedo volver a poner dragón tranquilamente el siguiente turno. Estamos muertos, ¿no? De todas maneras. Bloqueo aquí, bloqueo aquí. Tengo que jugar la coraza de la azotel, yo creo. ¿Vale? Justo ahora mismo pegaría 8. Tenemos que poner un bloqueador. Bloqueamos al 2-2 y al 4-4. Y ya estamos en las últimas. Dos vidas, tiene 50.000 criaturas en mesa. A ver qué sale ahí. Nada. ¿Por qué gira todas las islas? Venga, Casmina. Es que no tenemos nada que pueda matar a Sarkhan, pero bueno, vamos a mi misión. Pues nada, hemos perdido. Vale, vamos a ver cuántas gemas nos daban por dos victorias. Vamos 2-1. No está mal, o sea, no me puedo quejar. Esta partida sí que nos ha ganado de verdad. Ahora mismo, de las 1.500 recuperaremos solamente 800 y nos darían 3 sobres. Y si conseguimos esa tercera victoria, recuperamos toda la inversión y encima nos dan 4 sobres. Así que hay que conseguir la tercera victoria sí o sí. Fundamental. Si conseguimos la tercera victoria, vamos, habremos bordado el draft. Hombre, obviamente bordarlo es ganar el draft, hacerse un 5-0 o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, me conformaría con un 3-2, ¿no? Vale, una mano decente. No es una locura. Pero tenemos curva, digamos, algo de curva. Nuestro oponente ha hecho un mulligan, lo cual son buenas noticias. Y salimos con montaña. Ya os digo, ya os he dicho que siempre... Por cierto, no tengo dos montañas para el tanque. Bueno. Buen robo. No teníamos ninguna criatura de coste 2. A ver, así. Yo creo que con el honrar al dios faraón este, a lo mejor nos descartamos el tanque, ¿eh? Ahora veremos. La bola de cristal. O en vista... En vista del mal que nos ha ido el presagio de Nicol Bolas, quizás me descarto el presagio de Nicol Bolas, ¿eh? Nah, hay que descartarse el tanque si no tienes dos rojos. Fuera el tanque. Uff, estamos en tres tierras y varios hechizos de coste 4 o 5. No son buenas noticias. Vale, ese bicho es bueno. Es bueno, pero es bueno más a largo plazo. Porque la vía cuesta 4. No hemos robado tierra, por cierto. Yo creo que este bloqueo a él no le interesa. Su oso es mejor que nuestro iracundo. Si bloquea, por mí encantado, ¿eh? No bloquea. Pues no ataco. O sea, no hay mucho, mejor dicho. Nicol Bolas, a ver. Presagio de Nicol Bolas. ¿Os podéis creer lo que me está pasando con el presagio de Nicol Bolas? Me quedo sin tierras, atascado en tres tierras y me salen tres tierras. Increíble. Increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble, pero es así. Venga, ya por las risas. Muéstrame otras tres tierras. No me lo puedo creer. De verdad, en serio, os juro que es que no me puedo creer esto. Santa madre de Dios. ¿Qué hacemos contra esta parte de llorar mucho? ¿Arroya también? Sí, arroya, sí, por supuesto. A ver si lo podemos subir a la mano. Para no hacer nada, básicamente. Joder, esperemos que no tenga otro monstruo más en mano. Vamos con la epifanía de Tamillo. No nos sirve, es que ninguna de todas estas cartas. Todo para abajo.
Vaya palicilla. No hemos robado tierra. Otros dos bichillos más que no hacen nada. No atacamos, obviamente. En la situación actual no podemos atacar. A ver qué nos juegas. No he puesto nada en juego. Pegamos 4. Ni siquiera podemos matarlo con un cuádruple block. Así que nos comemos ese daño. Joder, no puede ser que no robemos tierra. Creo que se lo voy a subir a la mano. Se lo voy a subir a la mano. Ganamos un turno. Por cierto, cuesta doble rojo. Es que me acabo de fijar que tiene solo una montaña. Es lo que tiene jugar hechizos de triple color. Esto enrolados al morir. Es que esto es tocho, ¿eh? Voy a atacar a ver cómo bloquea. Si bloquea con heraldo, no hace falta ni que lo hinche. Perfecto. O sea, peor suerte en el mundo no se puede tener. Es que, y eso que he metido más instantáneos y conjuros, ¿eh? Pero aún así han fallado otra vez los dos presagios de Nicol Bolas. Creo que llevo 6 seguidos sin pillar nada. Frank Castain, calcúlame las probabilidades de eso. Y encima pesca criatura. Ah, ventaja de cartas. Esto da maná de cualquier color, con lo cual puede jugar luego el jabalí. Y tenemos 1, 2, 3 instantáneos y conjuros en el cementerio, así que con el cíclope, con el cíclope tampoco le podríamos matar. Da un poco igual en el fondo, porque no tenemos quinta tierra tampoco. Pues nada, vamos a jugar ahora el jabalí otra vez. Y creo que nos estamos yendo al hoyo. A ver, podemos llegar a hacer estos 6, 6, 7, 7, 8, 8. Pero él lleva a negro. Y entonces es casi seguro que nos va a poder matar el bicho sin problemas. No tenemos segundo mana rojo para esto. Bueno. Vamos a cogerlo de subir a la mano. Le subimos de nuevo el jabalí a la mano, que algo es algo. Hay una casmina por ahí del cementerio. Y nada, seguimos igual. No atacamos. Podríamos hacer aquí un block con todos al jabalí. Que no vamos a hacer. A ver qué nos pone en juego. No pone nada en juego, pero ¿esto qué es? No sé por qué. No tiene criaturas que tienen mano, entonces. Un mazo de este estilo, que son todo criaturas. Hemos empezado todas las rondas, la primera partida, palmando aplastados, ¿eh? ¿Pero por qué todo el mundo tiene estos monstruos? ¿Por qué? Y yo tengo una Chandra y ni siquiera la puedo jugar. Vale, viene la segunda montaña. Vale, chachi. A buenas horas. Si jugamos el rechazo despiadado, no podemos jugar nada más. Pero al menos le subimos a la mano el dragón. Es decir, lo matamos. Lo cual es algo. Y le podemos matar el Sarkhan. Venga ya. Que encima tiene un truco. Bueno, no era tan grave. Es que estamos muertos. Pega 10. Pega 6. Estamos muertos. Hagamos lo que hagamos. Voy a intentar matar el sal.
Ah, no me acordaba de eso. No me acordaba de la estática. Watch this. Ah, vale, es cada dragón. Vale. Pensaba que era el propio Sartan. Vale, como no tiene dragones, no hace nada de la estática ahora mismo. No hace doble lock. Vale, estupendo. Así que no le matamos el Sartan. Go on. Hit me again. 4 y 2, 6 y 2, 8. Bueno, si decide no atacar por el motivo que sea con todo, no hemos perdido porque podemos bloquear al jabalí. Pero claro, bueno, el jabalí va a atacar y va a poner una criatura de la mano en juego. Vamos a ver qué hace. A ver si nos muestra una criatura de la mano con el jabalí. Vale, ya sabemos que tiene también otro de esos. Vale, bien. Vaya palizón. Uf. Sabíamos que el mazo nuestro era malo, pero no tan malo en comparación con los demás. Es que los demás mazos son muy potentes. Ah, bueno, los instantáneos y conjuros que metimos... Joder, es que al final voy a tener que quitar los pesajes de Nicol Bolas. Vamos a quitar uno de estos. Es que no hacen nada. No llevamos suficientes instantáneos y conjuros. Hemos perdido alguna partida seguro por esa ventaja de cartas perdidas en un bicho que no hace nada. He metido el muro. Vamos a meter también... Sobre todo el muro yo creo que va a ser clave. Y podríamos meter esto de coste 6, que es tocho. No, pero es que ya tenemos costes altos buenos y muchos robacartas. No, no me veo como diciendo, ah, me sobra el maná en este mazo, la verdad. O sea, proliferar en este mazo tampoco es muy importante. El tanque lo voy a dejar por si salimos en modo agro y por eso voy a dejar un presaje en Nicol Bolas. Venga, vamos a ello. Al final hemos quitado un presaje en Nicol Bolas y hemos metido un muro. No hemos hecho ningún cambio real. Que tampoco tenemos banquillo. Realmente no tenemos cartas que sean buenas en general contra nada. Venga, salimos otra vez. Tenemos la curva. Así que adelante. A ver si le podemos sacar partido a la coraza del azote. Obviamente salimos con esto. Que tiene adivinar, que se hincha cuando juego hechizos que no son de criatura. Vamos a tirar el honrar del dios faraón probablemente. Ahora veremos. Dos bosques. ¿Queréis llorar conmigo? ¿Queréis llorar fuerte? Séptimo presaje de Nicol Bolas que juego. Por fin pilla algo. Y vamos a pillar esto que da más ventaja, yo creo. Que... Hombre, el rechazo es que está muy bien. Pero con el vínculo de toxicación me recupero también el rechazo, ¿no? Así que parece que es la jugada idónea. Ah, salió con dos bosques. Es un poquito raro. Ojo, su mazo era... Tenía cartas de todos los colores, o sea, rojo, verde, negro, creo. Y ha salido con dos bosques. ¡Oh, no tiene tierra! Va, vale, hemos ganado la segunda partida. Vale. Me acabo de dar cuenta de una cosa que he dicho mal. Y he dicho que con esto puedo recuperar el hechizo de subir cartas a la mano de Permission. Pero no porque no está en el cementerio, así que ahora mismo esto no es muy bueno. Pero bueno, no importa. Le vamos a matar pegando de uno en uno. Ahora sí que está claro que me tengo que descartar la coraza del azote. Con el honrar al dios faraón. En cuanto juegue cualquier cosa, hemos perdido. Si juega el oso 2-3-S, hemos perdido. Y no me... Voy a jugar la isla, es que no me la voy a descartar. Me voy a descartar la coraza de la protesta. ¿Qué ha girado? ¿Ha girado las dos montañas? Espérate, si cancelo. Me enderezas, ¿verdad? Vale. Isla, montaña. Gracias. Así hinchamos nuestros bichillos. Pues la vamos a dejar arriba. Y... Perfecto. Yo lo atacamos con todo. No tiene ningún bloqueo bueno. Va, menos con este, que así lo usamos. Y nos descartamos la montaña. Perfecto, ya le podemos empezar a sacar partido al visionario errático. Vamos a empezar a descartar cartas y robar. Así que vamos. Bueno, tenemos un montón de ventaja de cartas, como podéis ver. Vale, qué molesto va a ser esto ahora ya. Ya tiene maná, por cierto. Esto le da maná de dos colores de un color cualquiera, ¿vale?
No juego tierra, por si no saliese tierra con Chandra. Y esto es bueno. Sería un 2-2. No, pero vamos a dejar arriba que tiene el jabalí ese gordo. Aunque claro, me acabo de dar cuenta que si hago la habilidad de Chandra lo perdemos, así que hay que jugarlo. Más tierras, ¿no? Y atacamos. Si atacamos con todo, me bloquearía el 3-3. Ah, no, que es un 2-2 esto ahora, perdón. Vale, sí, el ataque es obvio. Excepto con el 1-1 que no ganaríamos nada. Y además si lo guardamos para chumbloquear si ataca luego a la Chandra o lo que sea. Ahora mismo está prácticamente perdido, ¿vale? Es cierto que se ha atascado, pero no sé. Bueno, claro. Le quedan 7 vidas, Chandra. Esto está bien. No es suficiente. Ah, bueno, gana 3 vidas cuando transjugo este bicho. Le va a dar un poquito de vida. Venga, va. A ver qué sale aquí. Lo vamos a tener que jugar. ¿Qué tenemos en el cementerio? Venga, lo voy a jugar, que es imbloqueable. Le atacamos únicamente con el búho. Le quedan 9, pero esto es imbloqueable. Esto vuela. Tenemos la Chandra. Por cierto, su habilidad definitiva es menos 7. Y quita 7 contadores. Y por tanto hace 7 daños automáticamente. Ahí viene el jabalí. No está mal de jabalí. Pero ya no es suficiente, amigos, que solo con la Chandra. Tenemos 2 hechizos de instantáneo de conjuro en juego. Le vamos a matar el 2-2. Y atacamos con todo. Y esto es game over, si no me equivoco. Bueno, ya 9, todavía no le matamos. Porque me bloquearía el 3-5. No le matamos, va, pues pegamos únicamente con el volador. Y el siguiente turno, ataque como ataque. O sea, haga lo que haga. O sea, yo creo que no hay ninguna opción de que me remonte esta partida, ¿no? Teniendo esta Chandra, ¿no? Que le vamos a hacer menos 7 ahora. Ahora, yo qué sé, me la sube la mano o la exilia, la destruye. No. No la destruye, por tanto ha perdido. Ni siquiera ataca. Voy a descartar el tragachizos, porque esto es protección al fin y al cabo. Juego tierra. Concede. Vale, vale, bueno, bien, 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 bien. Estamos a una victoria de la tercera ronda ganada. Vamos con ello. Y eso significaría que conseguimos recuperar las 1500 gemas que hemos invertido. Lo cual sería la caña, ¿sabes? Es para lo que estoy aquí, para recuperar la inversión y encima ganar un montón de sobres por el camino. La verdad es que el draft tradicional es bastante rentable. Lo que pasa es que lo quitan. Como podéis ver ahí, le quedan 30 y no sé cuántas horas y lo quitan. Y lo cambian por draft clasificatorio, que es al mejor de uno y los premios son mucho peores. También es cierto que es más barato, 750 gemas, pero los premios son peores. Este formato draft es mucho más rentable. En cuanto haces 3 victorias, que es fácil hacerte un 3-2, joder. Ya has recuperado la inversión y has ganado un montón. Para completar colecciones es mejor, pero es que lo quitan. Lo quitan y lo cambian por Best of One, que es mucho peor para rentabilidad. Esa mano es Mulligan. Esta es peor todavía. Bueno, pues chicos y chicas, game over. Me voy a quedar esa tercera montaña, porque así por lo menos puedo jugar estos hechizos. Al menos vamos a poder jugar este hechizo, usar el honrar al dios faraón, activar esto y pegar. A ver, yo lo que he visto en su mazo
es que tiene una base de maná súper arriesgada, súper inestable. Podría haber tirado esa montaña para abajo también, ahora que lo pienso. Ya que, dado que ya tenía dos montañas. ¡Wow! ¡Qué robo más bueno! Bueno, no tenemos malas cartas en mano, realmente. ¿Y él no juega nada todavía? Voy a descartar el muro. Yo creo que es lo más inteligente, sí. Porque aún necesitamos esta tierra. Espero que no tenga nada para matármelo. Me fastidiaría simplemente. O sea, no es que me vaya a morir porque me mate mi tanque. Joder, pero me fastidia. Me fastidia porque podríamos empezar a meter presión desde muy pronto en la partida y eso habría sido bueno. Fijaos que no tiene dos montañas. Bueno, no tiene ni una montaña siquiera para jugar el jabalí. Lo cual me deja mucho más tranquilo. Voy a ser el oso todas las veces, ¿eh? Esto llega un pelín tarde, pero llega. Vale, esto viene el turno anterior. A ver si no nos mata el extraño tragachetos y podemos ganar con él. Ya ha gastado un removal, ¿vale? Ya ha gastado un removal. No hemos visto... No me acuerdo exactamente qué removals hemos visto antes. Pero no me ha dado la sensación de que tuviese muchos, ¿no? Siendo el turno casi seguro que jugamos la epifanía. Ojo que tiene 6 de maná ya. Ojo que esto lo va a hacer crecer seguro, ¿no? Si no, no lo habría jugado tal... O sea, sexto turno me juegas un bicho de coste 2. Es porque ahora viene uno más grande, supongo, para ponerle contadores más 1, más 1, eso. Pues no. Perfecto. Es posible que tenga truco de combate, es posible que tenga cosas... ¿Qué le vamos a hacer? Esto nos lo vamos a guardar, obviamente, para cosas más importantes de su mazo. Y creo que es el momento... Es que jugar la profecía... Hombre, la verdad es que bloquea bien a su 2-1. Y luego adivinamos, una vez más, con... Pero es poco eficiente en cuanto al uso de mana esto, ¿no? Vale, vamos a hacer lo siguiente. Voy a atacar. Él no bloqueará, digo yo. Y sí, le vamos a tirar la transmutación a esto, ¿vale? Para que no pueda buscar. Es que esta habilidad no es mala con la cantidad de tierras que tiene, ¿no? Criatura o Planeswalker, bueno. Me dará rabia que luego nos juegue... Que luego nos juegue un monstruo. Pero creo que ahora mismo lo más inteligente es cargarnos eso. Es que tenemos ya tanto... O sea... ¿Cuántos tenemos...? A ver, que piense. Que mi cerebro ya no da para más. Quiero esto arriba. Es que ya tengo la epifanía de Tamillo. A tirarlo para abajo. Vale, y ahora con nuestra profetisa bloqueamos a ellos dos. Vale, viene el primer monstruo. Y encima es de robar cartas. No podemos bloquear ahí. Tenemos que robar. Uff. Lo vamos a dejar arriba. Ugh. Y vamos en busca de una isla. Así que vamos a dejar isla y tragahechizos. Y yo creo que todo lo demás ahora mismo lo podemos quitar de en medio. Quizás el visionario errático sería la carta a dejar arriba también, ¿eh? Pero no, no lo voy a hacer. Que sea lo que sea. Bueno, nos quedan 15 vidas. La cosa está muy a su favor en cuanto a la mesa. Tenemos la misma cantidad de cartas. Solo que espero que nuestras cartas sean bastante mejores que las suyas, ¿no? Con el acechador Asiok podemos bloquear a su 4-5. A ver si le pone más contadores al domador. Que se lo podemos subir a la mano y quedarnos tranquilos. Perfecto. Vamos a hacer un chumblock. Uf, otro más. Yo creo que perder 8 vidas ahora es demasiado. Así que vamos a hacer un chumblock. Nos ahorramos esto. Bajamos a 11. Y vamos a ver. Voy a jugar el extraño. Voy a subir a la mano el domador Crunch. Esto puede ser bueno.
Pero puede que no. Vamos en busca de cosas mejores, ¿verdad? No hemos visto que tenga muchos más anticriaturas. Venga, vamos a tirarlo para abajo. Si no vamos a atacar, o sí. Nah, no vamos a atacar porque tenemos que bloquear de momento. Estamos más a la defensiva que a la ofensiva todavía. O sea, no tiene ni un solo maná rojo. Ah, bueno, ahora sí con los nuevos horizontes. Esperemos que no tenga el jabalí en mano. Vale. Madre mía, madre mía. Bueno, podemos hacer aquí un doble bloque a esto, ¿eh? Llegados a este punto, no nos mata a los dos, nos mata solamente, supongo, a la profetisa. Es un intercambio favorable para nosotros, creo. 4 y 2, 6, 7. Esto pinta muy mal. Pero podemos bloquear, ¿vale? A lo mejor tenemos que bloquear. Bueno, tenemos diferentes opciones para los bloqueos, ¿vale? Pero ahora mismo la partida no está perdida. Tiene dos cartas en mano todavía. Va a ser difícil que sobreviva este turno el extraño tragachizos, ¿eh? Creo que aquí se acaba nuestra aventura. Bueno, joder, más de 2 horas de draft para 3 rondas. No sé por qué ha ido tan lento la cosa. Bloqueo fácil. ¿Y si no tiene truco? Si no tiene truco, este intercambio es bueno. Vamos a ver si no tiene truco. Si no tiene truco, el intercambio no es malo. 3 por 1 nos ha hecho el bicho ese. La que ha robado, el bicho en sí, y 2 bichos que nos ha matado. Pero bueno. ¿Por qué? Madre mía. Ahora ya sí que creo que casi no nos salva nada, ¿no? Y esta tierra no nos salva, ¿no? Ya hemos perdido. Hemos perdido. Vamos a ver qué nos juega ahora. Un pantano, ataca con todo y game over, ¿no? Bueno, a lo mejor ataca con todo. Vamos a esperar un turno más. No está perdido realmente del todo. Si tengo yo aquí un truco, más contadores. Uf. Con ese contador más 1-1 ya sí que ataque como ataque. Porque teníamos este bloqueo fácil y este otro, y no moría. Bueno, sí moríamos, teníamos que bloquear de otra manera. Pero ahora ya sí que morimos bloqueemos como bloqueemos, ¿verdad? Sí. Con ese contador más 1-1 sí que morimos. O bueno, mejor dicho, ya moríamos antes, pero él no estaba muy seguro de hacer el ataque o no. Pues nada, nos dan 3 sobres, 800 gemas. No está mal, de todas maneras, hemos abierto en total 6 sobres. Vamos a abrirlos, venga, va. 4 sobrecitos de la gran chispa, a ver qué es lo que sale. Así concluimos el vídeo de la mejor forma posible. Un 3 Ferry. No está mal, un 3 Ferry, está guay. No sé si lo voy a jugar, porque no soy yo muy de jugar azul blanco, pero... O la Esper de control, no, es que me da mucho asco, pero bueno. A ver. Una Wildcard mítica, genial. Un comodín mítico. Está genial, 2 muy buenas cartas hemos abierto hasta ahora. La rara siguiente es... Arcanista de la Horda del Terror, ya tengo 3. Con este. Y lo último... Por cierto, nos han dado otro comodín raro. Tenemos cuántos... Bueno, ahora miramos. Y un comodín raro, joder, genial. Tengo 13 comodines raros, 2 míticos. Ahora mismo la verdad es que ya prácticamente podría gastar los comodines. Y tengo el vault al 422%, o sea, puedo abrir 4 vaults. Ah, está muy bien, me lo he pasado bien. Me he quedado un poquito ahí. El próximo vídeo... Mazo cerrado. Tengo que jugar un mazo cerrado de la chispa. Tengo que jugar un sello de la chispa. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Me lo he pasado genial. No hemos conseguido recuperar la inversión. Al final hemos hecho 2-2 en este draft. Que bueno, podría haber sido peor. La verdad es que hemos tenido muy mala suerte, ya lo sabéis. Porque hay tantas bombas en este formato. Y la única que nos ha salido es la Chandra. Que no tiene impacto directo en la mesa. Es uno de los Springwalkers que es quizás bomba. Peores para limitado. Pero bueno, aún así no me puedo quejar una Chandra. Luego todo lo demás era bastante morralla, ¿no? No hemos abierto ninguna rara buena. De hecho, la Chandra nos vino de segundo pick, lo cual es súper extraño. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!